Muy buenas noches, gente querida. Buenas noches en este jueves 17 de septiembre de 2020, tercera y última jornada de este primer ciclo de conversaciones de historia con Paula Peña, historia cruceña, por supuesto, con Paula Peña. Aquí con Sauce Infantas, con Maggie Talavera, que les habla. Una jornada que va a ser excepcional. Estoy ahorita compartiendo mientras estoy saludando a ustedes. Sé que ya Paula está en su puesto, Miguel también ya está en controles. Tengo que mostrarles esta imagen porque creo que todo el día se ha hablado de esto. Mira, como es al revés, la orientación de la cámara no me da. Es la presidenta Yanina Áñez anunciando su renuncia, su declinación como candidata a presidenta por la Alianza Juntos. Ahí en la foto está Revilla, Óscar Ortiz, Samuel Doria Medina, Adrián Oliva y no sé quiénes están al fondo, no los reconozco. Me imagino que mucha gente debe estar súper conectada a ese tema de la coyuntura política. Podemos incluso comentarlo, Paula, porque me parece que hace mucho también al tema que vamos a hablar nosotros ahora. Vamos a hablar del periodo, el último periodo de estos tres en los que has dividido la historia cruceña. Esto todo a propósito porque el 24 de septiembre vamos a celebrar, vamos a conmemorar 210 años del primer grito libertario dado en la gobernación de Santa Cruz de la Sierra de entonces. Digo que va a tener mucho que ver, se va a atravesar en nuestra charla, porque justo en este periodo vamos a hablar mucho de eventos políticos, ¿no? De hechos políticos que marcaron la historia de Santa Cruz y también de manera definitiva la historia de Bolivia. Querida Paula, como siempre, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Con Miguel, con Anita, hemos estado celebrando el suceso de las dos noches anteriores, así que venimos con mucho entusiasmo para esta tercera y última conversación en este primer ciclo de charlas sobre nuestra historia. Bueno, Maggie, muchísimas gracias. Saludos a toda tu audiencia de Facebook y de YouTube. Claro, es un momento que a todos nos ha llamado la atención, es un shock para todos porque al fin de cuentas era lo que pedían, ¿no? La gente pedía que se unan y ahí hemos visto que pues la declinación de la candidatura de Yanine Áñez Chávez a la presidencia de Bolivia para el periodo 2020-2025. Sin embargo, Maggie, es tanto lo que tenemos para hablar hoy que no sé cuánto voy a tener que correr en esta hora. Capaz me tome un poquito más del tiempo de las preguntas, con las disculpas del caso. Y probablemente en el último periodo, la última parte de la presentación, podamos también ir viendo. Pero creo que lo más importante, y ojalá los que nos estén oyendo, puedan hacer conexiones. Porque a veces los cruceños no hacemos conexiones o no tenemos argumentos para defendernos frente a algunas acusaciones, ¿no? Alguien, me contaba Miguel que alguien decía, ustedes los cambas son los culpables de que Evo vuelva al poder. Mirá, qué acusación. Y mucha gente se queda callada, ¿no? Ustedes los cambas son los culpables de que hubiéramos perdido el Chaco, porque es algo que está en las redes, ¿no? O Santa Cruz es el proyecto del MNR. O lo que es peor y que he escuchado mucha gente, gracias a la minería de Potosí, Santa Cruz ha crecido. O lo que dice un conocido doctor en economía paceño, que Santa Cruz ha sido el departamento que más apoyo ha recibido de Bolivia desde la fundación de la República. Y uno le dice, ¿dónde? Porque pagar sueldo no es inversión, ¿no? Pagar el sueldo a 22 soldados, a un prefecto y a unos cuantos administradores. Entonces, yo quisiera que en este último siglo que vamos a ver, realmente seamos capaces de conectar por qué pasan las cosas. Creo que es importante entender la cuestión regional. Mucha gente se niega y dice, no, la cuestión regional no importa. No, la cuestión regional es central. Es central. Como decía José Luis Roca nomás, ¿no? En este país es una lucha de regiones, no hay una lucha de clases.
y probablemente hoy estamos, o en los últimos 25 años, la cuestión regional se ha dado con mucha fuerza. Así como en el siglo XIX, la cuestión entre el norte, que era La Paz, y el sur, que era Sucre, se va a definir con la llamada Guerra Federal, que en realidad fue una guerra civil, y con el triunfo definitivo de La Paz sobre Sucre. Digo definitivo porque ya venían los paceños desde la fundación de Bolivia teniendo una importancia sobre todo en la economía basada en la venta de la coca, estoy diciendo, de la hoja, no estoy hablando del estupefaciente. Entonces, creo que ahora estamos también en un proceso así y ojalá seamos capaces de entender la cuestión del regional y no negarla. Ya con vos, Maggie, el año pasado, en pleno paro cívico, también vimos cómo el odio contra nosotros fue claro, ¿no? ¿Te acordás del poncho rojo que decía, ustedes van a dejar de patear a las mujeres con pollera? Pero seguramente alguna vez ha sucedido, pero no es una costumbre, ¿no? No es la forma de ser de los cruceños, porque si fuera así, ¿por qué vemos tanta gente del occidente en las calles, no? Entonces ¿por qué Santa Cruz es tan diverso? Entonces creo que es importante que seamos capaces de hacer esas conexiones, porque solo así no nos van a mentir de que somos gracias al MNR, gracias a Potosí, gracias a no sé quién, gracias a no sé cuánto. Somos gracias a nosotros mismos. Somos gracias a que hubo gente, hombres y también mujeres, que decidieron luchar para lograr el progreso. Entonces, no quiero, perdón Maggie, que no sigamos más con esta noticia que debe tener a todo el país en ascuas, pero bueno, el 18 hay que ir a votar, a pesar de la pandemia, ejercer nuestro derecho ciudadano al voto y saber que necesitamos representantes no solo a nivel de el Poder Ejecutivo, sino fundamentalmente del Legislativo, ¿no? Exactamente. Una de las campañas va a tener que ser esa porque hay datos muy preocupantes de la gente que está con mucho temor. Al menos 50% de la gente que está indecisa, según las muestras que hay, diferentes, estaría dispuesta a no ir a votar o está pensando que no va a ir a votar. Y eso quiero adelantarle y asegurarle, solamente va a favorecer a la votación segura, militante, ¿no?, que tiene el MAS. Así que, lamentablemente, el Tribunal Supremo Electoral nos está llevando elecciones en octubre, en las condiciones en las que estamos, vamos a tener que lidiar con ello. Pero quiero decirte, como una buena noticia, que ahorita que estamos arrancando nosotros, y a la par están arrancando los informativos, no hemos dejado de tener de entrada ya la cantidad de gente que estaba esperándonos. Mira, ya van más de 50 personas que se han conectado y estamos solamente en los primeros minutos y no hemos entrado al JANE, al asunto en sí. Así que, sin más pérdida de tiempo, Paula, sí, te invito, por favor, a que comencemos este recorrido por estos 100 años que son fundamentales en la historia de Santa Cruz y en la historia de Bolivia. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ver, dice Santa Cruz, en el siglo 20 y en el siglo 21. Ah, tengo que entrar yo, ¿no? Perdón. Pensé que yo podía manejarlo desde acá. Ya. Simplemente estoy poniendo los censos para que veamos el crecimiento de Santa Cruz. Ayer hablamos del censo de 1900, ¿no es verdad? Ahora voy a hablar de estos censos. En el 1950 la ciudad tenía 42.756 habitantes, el departamento 286.000. De igual manera sigue estando la mayor parte de los habitantes en la zona de provincias. En el 66 hay un censo municipal, pero lo he puesto para simplemente ver cómo en 16 años se duplicó la población de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En el Censo Nacional de 1976 tenemos 254.000 y algo habitantes y 700.000 en la ciudad. Entonces estamos viendo, en el departamento. En el censo del 92, 697.000 habitantes en la ciudad y 1.300.000 en el departamento. En el censo del 2001, 1.131.000 en la ciudad y 2 millones en el departamento. Y en el censo del 2012, cuyas
cifras oficiales siguen todavía ahí sin mostrarse porque evidentemente solo en este país nos engañamos a nosotros mismos. Dice estos datos del INE, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra 1.454.539 y el departamento 2.777.244. Esos datos del último censo creo que hay que ponerlo siempre entre comillas. Será necesario que el próximo gobierno llame a un nuevo censo real, un nuevo censo que muestre datos reales, no datos amañados que quieran simplemente engañar incluso en la geografía electoral. Lo importante es darnos cuenta cómo solamente en 50 años la ciudad pasó de 42.000 habitantes a 1.131.000 habitantes y el departamento de 286.000 habitantes a 2 millones de habitantes. Esto es un crecimiento poco usual en América y en el mundo, por eso Santa Cruz de la Sierra es una de las ciudades más estudiadas en relación al crecimiento de la población. Es importante entonces ver que nosotros habíamos, en 1900 habían 18.000 habitantes en la ciudad y ciento y algo mil habitantes en el departamento, que todo el siglo XX hay un crecimiento sostenido de la población. ¿Qué significa eso? Que la población está creciendo de manera sostenida. Dicen los expertos que ya a partir de la segunda década del siglo XX, es decir, a partir del 2010, ya no hay ese crecimiento tan alto, aunque hay algunos que hablan de que vamos a llegar a 10 millones de habitantes en la ciudad. No, no, eso pareciera que no va a ser así porque estamos ya estancados en el tema de crecimiento poblacional. Muy bien. En el primer, en este, digamos, segundo cuarto del siglo, porque habíamos hablado hasta la revolución del ferrocarril o nada. Esa revolución es interesante porque se da en el marco, como les decía, de un reacomodo de la élite paceña con la figura de Bautista Saavedra cuando decide construir un ferrocarril, una carretera en vez del ferrocarril. Esto nos lleva a una rebelión que dura alrededor de 3 años. Cuando digo 3 años es porque se van dando una serie de manifestaciones, ¿no? Vamos a ver lo mismo en el siglo XXI con las luchas autonómicas. Pero va a tener su centro en 1924 cuando el gobierno de Bautista Saavedra manda al general alemán Hans Kundt, su hombre más fuerte, para reprimir a los rebeldes cruceños y muchos de ellos tienen que escapar a Brasil, Argentina, pierden sus condiciones de diputados, tienen que huir de Bolivia, ¿no? O sea, nuestra historia y la historia de muchos de los bolivianos es básicamente la de la persecución política y de la incapacidad de saber vivir en democracia, ¿no? Porque en un país democrático, en un gobierno democrático, no deberían haber ni exiliados ni perseguidos. Eso demuestra solamente una tendencia de autoritarismo yendo hacia el totalitarismo. Pero bueno, Bautista Saavedra expulsa a hombres como Pablo Roca, Guillermo Áñez, Castro Chávez, muchos se van a vivir fuera de Bolivia. Y a partir de 1925, después de este desastre, los cruceños se dan cuenta de que no van a pedirles más soluciones al Estado, ¿no? Que van a encontrar la solución en nosotros mismos, dicen. No, no, como decía el memorándum de 1904, no necesitamos que nos traigan el progreso. Ustedes, le decían al gobierno, necesitan más de nuestro progreso que nosotros mismos. Entonces, esta conciencia de encontrar la solución en nuestras capacidades, en lo que tenemos, e ir construyendo en función de lo que somos, ¿no? Saber que con el Estado no se cuenta, que más bien el Estado ha sido un obstáculo. Bueno, en el marco de esa generación de 1925, se da la Guerra del Chaco entre 1932 y 35. Esta guerra, como le digo, es importante porque los países que le vendían a Bolivia se declaran neutrales. A Bolivia no le queda más que comprarle a Santa Cruz, ¿no? Y evidentemente, pues, se dan cuenta que aquí se producía alimentos. Ellos, por más que nos hablen de Cochabamba como el granero de Bolivia, tampoco alimentaban más del 10% de la población, ¿no? Entonces, estos 3 años van a abrir los ojos de la potencialidad cruceña, pero también pues son un quiebre, ¿no? Porque de la guerra surgen nuevos partidos, hay un conocimiento de, sobre todo la gente del occidente que no tenía ni idea del oriente. Como resultado de la guerra va a llegar al poder Germán Busch Becerra,
Y yo sí lo considero a él como el padre de la Santa Cruz moderna. Ese brevísimo, brevísimo gobierno de Germán Busch, aunque algunos intenten defenestrarlo, algunos nos acusen de que por qué lo apoyamos a Germán Busch, fue fundamental para Santa Cruz. Probablemente la ley de regalías petroleras del 15 de julio de 1938 va a ser central, porque él establece del 100% que el Estado saque de petróleo, el 11% va a quedar para el departamento productor. ¿De dónde sale ese 11%? Pues no sale nada más que de dividir 100 entre 9 departamentos, sale 11. Entonces, el departamento que produce se queda con 11% y el 89% restante el Estado boliviano lo lleva y lo distribuirá como mejor le parezca, ¿no? Entonces era una ley absolutamente equitativa. Esa ley va a ser central. Santa Cruz no tenía recursos. Muchas veces la gente dice, ay, nosotros pasamos de la economía de la plata a la economía del estaño, a la economía de la goma y después a los petróleos. No, señores, la economía de la plata, del estaño y de la goma fueron economías privadas, explotaciones privadas. Mientras que cuando se descubrió el petróleo que estaba en Santa Cruz fue para la creación de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, una empresa estatal, es decir, para todos los bolivianos. Entonces esa ley fue central. Otra ley importante, otros tratados que firma él con Brasil y Argentina va a ser la construcción de los ferrocarriles. Por fin, en 1938 se firman los tratados con Brasil y Argentina. Y 20 años después, en el 57 Brasil y en el 59 Argentina, se van a inaugurar los ferrocarriles y pues va a cambiar la vida. Casi un siglo luchando por ferrocarriles. Y otro elemento importante es la reapertura de la universidad. ¿Por qué es importante? Porque la universidad es la que va a formar los recursos humanos necesarios para la transformación y la modernización cruceña, ¿no? Ya no es más esa universidad de derecho, medicina, teología, va a ser una universidad de veterinaria, agronomía, ingenierías, contadurías, economía. Entonces, una universidad que está preparando los recursos humanos para la transformación que estaba por venir, porque evidentemente estos hombres se están dando cuenta de esa necesidad. O es importante también la Constitución de 1938, donde se crea el Bloque Oriental, que está planteando la descentralización, ¿no? El abuelo de May, Román Hijo, pues fue uno de los diputados convencionales del año 38, ¿no? Ese Bloque Oriental que plantea la descentralización, pero lamentablemente fueron 39 votos a favor y 45 en contra. Por lo tanto, como siempre hemos sido minoría en el Congreso, no pudimos obtener la descentralización tan deseada. Este periodo entre 1925 y 1950 también va a ser un periodo que se va a caracterizar por proyectos de modernización. Porque no basta el dinero, hay que tener proyectos, hay que tener planes, y son muchos planes que se van dando. Aquí he puesto solamente algunos, el plan de Carlos Banzer, prefecto, en 1937. Ellos ya están planteando que modernizar no es solamente embellecer, modernizar es la necesidad de pavimentar agua potable, electrificación, la necesidad de planificar no solamente la ciudad, sino también el desarrollo de las provincias. Leonor Rivera Arteaga, la necesidad, por ejemplo, de tener una ciudad humana, una ciudad acorde a los humanos, con viviendas populares, salud pública, ¿no? Donde no hayan tensiones étnicas ni sociales. Y quienes pueden mirar Santa Cruz, por lo menos la Santa Cruz inicial, no quiero decir ahora porque estamos en el siglo XXI, pero ustedes hoy en Santa Cruz, en una misma calle, encuentran una mansión al lado de una casa de leche-leche, digamos, ¿no? Con cerco de leche-leche, es decir, todavía se pueden encontrar muchos mundos en una misma calle cruceña, ¿no? Justamente porque se pensó una ciudad a nivel humano, ¿no? Una ciudad que integre la famosa ciudad jardín, ¿no? Con plazas donde el ser humano sea la medida, ¿no? Entonces, estos años van a ser años de pensar, de reflexionar, de plantear ideas, de hacer planes.
incluso cuando en 1942 llega la misión Bohan a Santa Cruz. Esa misión no hace más nada que recopilar todos los planes cruceños y hacen su planteamiento a Bolivia. ¿Qué planteaba el plan Bohan, que todos hablan y muchos son pocos los que conocen, ¿no? Pues el plan Bohan le dice a Bolivia, ustedes han centrado su economía en la minería, es hora que la diversifiquen, es hora de que consuman lo que el Oriente produce, que dejen de comprarle a sus enemigos acérrimos, que es, por ejemplo, Chile o Perú, y comiencen a comprar su comida a ustedes mismos, y para eso hay que construir la carretera, hay que crear empresas en el Oriente. Y hubo mucha oposición, ¿no? Si uno lee los planteamientos de la Cámara de Diputados, incluso los diputados paceños planteaban que el plan Bohan se aplique en los yungas, del plan Bohan de la diversificación. Se logra aplicar el plan que hay en parte. Vamos a ver el año. La foto que. La casa tienen ahí también. Un minuto. Miguel, ¿me estás escuchando? Miguel, ¿no me están escuchando? Con todos los anuncios, pero bueno, está ahí la foto del correo. Pero también era una foto sin, era, perdón, una ciudad. Que en tiempos de lluvia era un mar de agua y en tiempo seco era un mar de arena, ¿no? Ahí vemos todos los camiones. Paula, ¿me escuchás? Sí. Perdón, sí. Pero yo tuve una interrupción desde que comenzaste a hablar. Mucha gente habla del plan Bohan, pero no sabe. El plan Bohan estaba proponiendo que tal cosa, y me quedé en el momento que decía que había una oposición de diputados en ese momento y querían sí. Que se haga el plan Bohan en Yunga. Desde ahí ya no te pude acompañar hasta ya. Este momento. Sigo. He logrado. Y he visto que también la gente está diciendo Verónica Mendívil no se escucha, Ania Arrázola se cortó, ahora sí hemos recuperado. Entonces, te pido ¿ahora? Por favor, ahorita sí, pero no sé qué pasó y Miguel, no sé si Miguel no me escucha. He perdido la conexión con Miguel para que me diga qué fue lo que ocurrió. Ya ha vuelto ahorita, pero te pido, por favor, que retomemos desde este... Del plan Bohan, claro. Del plan Bohan, por favor. Bueno, en 1942, una misión norteamericana vino a Bolivia, liderada por Mervin Bohan. Él escribió un plan. Ese plan se hace... No viene de la nada, digamos, este hombre reúne todos los planes que habían ya en Santa Cruz, de los que he nombrado algunos, y plantea que la única solución viable para Bolivia era la incorporación del Oriente, la integración del Oriente y la fundamentalmente la diversificación económica, que no sea un país simplemente que dependa de la minería, sino que desarrolle su potencialidad agrícola, que consuma lo que el Oriente produce, porque Bolivia compraba todo. Entre ellos Chile, la potencialidad para producir alimentos. Entonces, ¿qué posición se lleve a cabo en Santa Cruz, ¿no? Uno lo puede leer en los redactores del Congreso que están planteando que no, que se lleve más bien a cabo en los yungas de La Paz, porque supuestamente tenía las mismas condiciones climáticas, ¿no? Sin embargo, los norteamericanos van a condicionar el apoyo a la aplicación del plan Bohan, que se lo va a hacer fundamentalmente en la década de los 50, como veremos más adelante, ¿no? Entonces, esto, ahora sí me siguen escuchando, ¿no, Magui? Ahorita sí. Ah, perdón. Se cortó tu internet, ahorita estoy leyendo que Miguel me comunicó. Al mío. Sí, pero estamos nuevamente escuchándote. Ya. Bueno, lo siento mucho. Nunca me ha pasado eso. Bueno,
Santa Cruz de la Sierra en 1950, tienen ahí una imagen de la catedral, ¿no? Puse esta imagen de correo, Maggie, porque ayer vos hablaste justamente sobre los correos, ¿no? Qué edificio, ¿verdad? Sí. Ese es el edificio de correo que hoy día es, pues, un parqueo, un canchón, ¿no? Y ahí podemos ver efectivamente dónde es esa intersección entre la plaza y la calle Ayacucho, se ve el barista, ¿no? Pero también vemos la realidad de las calles inundadas, cuando llovía un mar de agua, cuando hacía calor un mar de arena, ¿no? Los autos apenas pasaban. Y pues una ciudad sin agua potable, ¿no? Este era uno de los 8 grifos públicos que habían en toda la ciudad y la gente tenía que ir con sus tinajas a recolectar agua. Muy bien, ahora vamos a el otro periodo que he denominado del 50 al 64. En este periodo vamos a ver que va a estar determinado por la creación del Comité Pro Santa Cruz en 1950, que se lo va a crear y en 1951 el Cabildo, y va a desarrollar don Leonor Rivera Arteaga un concepto importante que dice que la participación política de los cruceños se hace a través del Cabildo, es decir, de esa institución colonial. En 1952 se da la revolución del MNR. Mucha gente dice la revolución nacional, pero en realidad no fue revolución nacional, sino la revolución de un partido, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que triunfa e implanta su modelo político. Entre este modelo político, por ejemplo, estuvo la eliminación de las alcaldías, ¿no?, o de los municipios. Bueno, el MNR nacionaliza las minas, da la reforma agraria, en el caso cruceño la reforma urbana, ¿no? El voto universal para hombres y mujeres. Ya dije la clase pasada que en 1945 las mujeres podíamos votar y ser elegidas a nivel municipal, y que ya la primera alcaldesa en La Unilla fue la señora Alcira Senzano. Pero en realidad el proyecto del MNR es distinto al proyecto de Santa Cruz. Por eso ahí he puesto Santa Cruz, tiene su proyecto, y hay otro proyecto que es del MNR en Santa Cruz. Y ese proyecto del MNR en Santa Cruz va a ser, pues, liderado por la Corporación Boliviana de Fomento, de Mucio Reyes, que no logra encajar con los deseos cruceños, ¿no? Incluso en 1954 se inaugura la carretera, pero increíblemente la carretera llegaba hasta donde es ahora el Chiriguano y de ahí seguía por el anillo hasta donde está el Cristo ahora y se entraba directamente a Montero porque lo que les interesaba era el desarrollo de Guavirá, ¿no? Entonces ahí también estamos viendo, pues, que son con dos visiones distintas del proyecto sobre Santa Cruz. La tensión entre Santa Cruz y el Estado Central se va a dar con mayor intensidad a partir de 1955, cuando se proclama el nuevo Código de Petróleo. Este Código de Petróleo elimina la ley de regalías petroleras. Y al año siguiente, Virgilio Vega, un diputado del MNR, pero cruceño, plantea una ley interpretativa de las regalías petroleras. Sin embargo, el presidente Hernán Siles Suazo se niega a promulgar la ley de regalías petroleras y ahí se van a dar las luchas cívicas. La verdad que sobre las luchas cívicas podemos hablar una hora. Hoy día voy a ser un poco más rápido. Cuando querrás, Maggie, podemos hacer un programa específico sobre las luchas cívicas para que puedan ver esas imágenes. Ahí tenemos el problema de las regalías, se va a dar por algo muy sencillo. La ciudad no tenía, ya vieron las fotos, ¿no?, totalmente inundada. Entonces estaban en Santa Cruz unas maquinarias de yacimientos y los jóvenes cruceños toman la maquinaria en octubre de 1957 y que se quede en Santa Cruz para limpiar las calles, ¿no? Esto va a provocar que el gobierno de Hernán Siles Suazo dicte un estado de sitio para Santa Cruz, ¿no?, y que los estén acusando también de separatista.
En este marco, el Comité Cívico liderado por Melchor Pinto Parada va a exigir el pago de las regalías petroleras que no se las había pagado desde 1938. Y no solamente exigir el pago de las regalías petroleras, sino exigir la promulgación de la ley interpretativa que había hecho Virgilio Vega. El gobierno reprime y ahí vemos una serie de manifestaciones, ¿no? La gente en las calles, los cabildos, Federación de Sociedades Mutuales, que van saliendo exigiendo al gobierno del presidente Hernán Siles Suazo, primero que levante el estado de sitio. Y si no lo levantaban, iban hacia un paro cívico. Y se lleva a cabo el paro cívico. En el pleno paro cívico matan al joven Jorge Roca Pereira, hieren a otros, la gente se enfurece, toman al control político, y esto va a llevar a una serie de enfrentamientos entre la región y el Estado que van a durar 2 años, ¿no? En el primer momento del año 57 se van a dar todas estas manifestaciones. Hernán Siles Suazo va a proponer el 11%, lo vamos a dividir, 6% para el Estado, 5% para el departamento, lo que no dejó satisfecho a muchos cruceños. Las mujeres van a ser fundamentales, ¿no? Ahí dice la mujer cruceña, hace un llamado a las mujeres para defender su pueblo, jóvenes cruceñas, y se lleva a cabo la primer huelga de hambre de mujeres en la historia de Bolivia, estas mujeres cívicas que hacen una huelga de hambre, y bueno, finalmente la levantan, Hernán Siles Suazo promete salvar la situación, pero la tensión sigue, y en 1958 la tensión va a ser mayor, ¿no? Ahí tenemos todos a la plaza, ahí vemos un camión de la cooperativa Primero de Mayo, ¿no? Que vimos el ayer con el carretón y el hoy con las bolsas de azúcar, los jóvenes manifestándose en contra o a favor de la ley de regalías petroleras. El gobierno va a reprimir, va a acusar a los cruceños de estar vinculados a la Falange, que era el partido opositor, y queriendo ser queriendo separarse, y decide enviar al ejército boliviano y a las milicias del MNR. El ejército boliviano estaba en Guavirá y en Tarumá, estaban dos regimientos, pero también manda a otra parte del ejército y a las milicias que estaban conformadas por campesinos del Valle Alto de Crisa y Ucureña y por mineros de Colquiri y Guanuni. Estos hombres van a hacer tropelías. El 19 de mayo se da la masacre de Terepinto, que fusilan y matan a estos otros jóvenes cruceños, sin hablar de los pejamen, ¿no? Y finalmente en 1959 hay un momento de enfrentamiento donde se da la famosa retirada estratégica y los 300 jóvenes cruceños son llevados a el panóptico de San Pedro como represalia por su lucha en las luchas cívicas. Terminadas las luchas cívicas, voy a volver aquí. Finalmente, en diciembre de 1959, el que era presidente del Congreso, Rubén Julio Castro, él aprueba la ley o promulga la ley interpretativa de regalías petroleras. Sin embargo, el gobierno del MNR de Hernán Siles Suazo no va a pagar ni un peso en regalías, ni las adeudadas ni las nuevas. En el 60 eligen nuevamente a Víctor Paz Estenssoro, tampoco paga nada. Y cuando cae el gobierno del MNR en noviembre del 64 con el golpe de Estado de Barrientos, recién va a ser Barrientos que va a pagar las regalías petroleras. En este periodo también que tenemos acá, como dije, se inauguró la carretera, se inauguraron los ferrocarriles y comienza a darse un traspaso de población, ¿no? Con migraciones internas que vienen de la zona andina, muchas de ellas organizadas por el Estado boliviano en la famosa Marcha del Oriente, los famosos núcleos colonizadores que se establecen en lo que conocemos como el Monte Grande, y la verdad el costo medioambiental de esos núcleos colonizadores fue muy grande porque acabaron con todo ese espacio geográfico y ecológico. Y también van a llegar unas migraciones externas fundamentalmente menonitas y japoneses. Yo les había dicho ayer que en la Guerra del Chaco los menonitas jugaron un rol importantísimo para Paraguay y por eso pues Bolivia también los trae
a Santa Cruz, y también trae la migración japonesa de los acuerdos firmados entre Víctor Paz Estenssoro y los Estados Unidos, ¿no? Estas dos migraciones van a ser fundamentales para el desarrollo de la agricultura en el oriente boliviano. Entonces tenemos este periodo del 50 al 54 marcado fundamentalmente por las luchas cívicas, marcada por la tensión entre el Estado central y el gobierno y Santa Cruz, marcado por un proyecto cruceño enfrentado al proyecto que el MNR tenía para Santa Cruz. Voy a pasar rápidamente. Vamos a este tercer periodo, ¿no? Este tercer periodo que va del 64 al 82. Con el dinero de las regalías petroleras, el Comité de Obras Públicas, que había sido creado en los años 30, pero a partir de este momento va a ser un instrumento básico para la transformación de Santa Cruz de la Sierra y de todo el departamento. Va a ser un ente técnico, ¿no? Dice Víctor Hugo Olimpia que tiene 498 millones de dólares, le pagan a Santa Cruz entre el 64 y el 78. Y con esos 498 millones de dólares se transforma para siempre, ¿no? Se hacen todas las obras públicas, se construye, se hace el pavimento, se hacen las alcantarillas, se dota de agua potable, ¿no? Entonces, esto va a ser fundamental para el desarrollo de las obras públicas. Se construyen los puentes sobre el Río Grande, ¿no? El que tenemos aquí en Paila y allá en Cabezas, el otro puente sobre el Río Grande, por donde también van a pasar los ferrocarriles, ¿no? Entonces es fundamental porque estas obras públicas van a permitir que los cruceños desarrollen su producción agrícola. La economía ya no va a ser solamente la producción agrícola como en la época colonial con trapiche, sino que ahora con las obras públicas se puede traer la maquinaria y se va a transformar la economía cruceña en una economía agroindustrial. Ya no será solamente producir para el consumo y exportar lo que se pueda, ahora con los ferrocarriles, con la carretera, con las carreteras entre el departamento que también se van a construir, se va a desarrollar la producción agroindustrial, ¿no? La industria azucarera va a seguir siendo la industria estrella, va a comenzar la industrialización de la madera, la industrialización del cuero, el algodón, ¿no? Va a comenzar el desarrollo en las provincias en esta primera época, ¿no? Y bueno, las migraciones internas van a continuar y a finales de la década de los 70 van a llegar las migraciones de chinos y coreanos fundamentalmente, posteriormente también rusos, brasileños y argentinos. En términos políticos, con la salida del MNR en el 65 se reabre el Comité Pro Santa Cruz, ¿no? Y esto va a ser importante porque se va a convertir en el nexo entre la región, en el nexo no de alianza, sino en el interlocutor entre las demandas regionales y el Estado Central Boliviano. Y también en esta época es importante hablar de la Constitución de 1967, que en ese texto constitucional se crean los gobiernos departamentales, que se lo tenía que reglamentar y nunca se lo hizo. Pasamos también por la época de la dictadura de Banzer, por esas épocas de dictaduras militares entre el 78 y el 82, y finalmente en el 82 volvemos a la democracia. Pero en este periodo también se va a dar algo importantísimo y me van a permitir que avance un poco. En el año 1978, se crea la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz, ¿no? Era una entidad pública descentralizada con autonomía de gestión administrativa, técnica y financiera que manejaba sus recursos propios de manera independiente para promover el desarrollo y social a través de la planificación, ¿no? Entonces, el antiguo Comité de Obras Públicas, que había sido muy exitoso, comienza su transformación y en el año 78 se convierte en la Corporación de Desarrollo y su primer presidente va a ser Percy Fernández Áñez.
Es importante aquí, por lo que vos me decías, Maggie, el 75% de los recursos se van a a inversión en las provincias y el 25% en el desarrollo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Entonces, ese tal centralismo departamental que muchos hablan, perdón, centralismo de la capital, no se da. ¿Cuál es la importancia? Cordecruz era una institución descentralizada. No dependía del gobierno, sus recursos eran únicamente los recursos de la petrolera. Todas las comisiones de desarrollo directamente se negociaba con los cooperantes, ¿no? Por eso dejaba sus recursos de manera independiente, ¿no? A través, por supuesto, de una planificación. Y esto es importantísimo, porque no basta tener dinero, sino hay que saber cómo gastar ese dinero. En, bueno, este periodo, como les decía, se había consolidado esa economía agroindustrial. ¿Qué más hacía Codecruz? Planificaba cada 5 años y también con periodos de 10 años. Organizó el departamento en macrorregiones, ¿no? La región de los valles, la región del norte integrado, ¿no? Van a crearse estas macrorregiones. Y lo que es importantísimo, ¿no? Lo que es importantísimo, promueve el desarrollo industrial a través de la iniciativa privada. ¿Y por qué es eso? Hoy día todos nos hablan de grandes avances, de aquella, de los startups, dicen, ¿no? De crear empresas, pues ya lo hacía Cordecruz en el año 78, ¿no? Y a través de esta iniciativa privada se va a desarrollar la infraestructura departamental y las obras civiles, ¿no? Santa Cruz se va a ir consolidando ya no solo como un departamento agroindustrial, sino como un departamento agroindustrial exportador. Y aquí está la clave para entender lo que viene, ¿no? Santa Cruz necesita exportar y para necesitar exportar hay que participar del Estado, hay que participar en la toma de decisiones, porque quien firma los tratados internacionales de comercio o de relaciones comerciales es el Estado central. Muy bien, se va a ver un desarrollo industrial, ¿no? Como dije, de acuerdo a esas regiones, el desarrollo de las tierras bajas del este, lo que fue un desarrollo muy grande, porque se dieron cuenta de que las tierras de Santa Cruz son fundamentales, sobre todo para la producción de la soya, que no es un producto nuestro, es un producto asiático, pero se va a traer la soya ahora. Es pues nuestro producto estrella después del azúcar, la soya, el sorgo, el girasol, el maíz, ¿no? El trigo. Pero también van a tener muchas avances, ¿no? Van a desarrollar el parque industrial, va a haber la propuesta del aeropuerto de Birubiru. Ahí lo puse con Birubiru, con B chica, desde Cordecruz salió el proyecto con B, pero el gobierno dijo o se llamaba con B chica o le iban a poner otro nombre. Comienza la construcción de carreteras estratégicas como la carretera de Santa Cruz a Trinidad o a la Gran Chiquitania, ¿no? Y como te decía, se van a ir desarrollando las industrias, no solo en la capital, como algunos creen, ¿no? La planta industrializadora de leche en San Javier, la fábrica de balanceado en Portachuelos, ¿no? La hilandería, el procesamiento de maíz, ¿no? Los pollos, todo eso van a ser productos de Cordecruz y en cada una de las macrorregiones había unidades de planificación, ¿no? Perdón. Sí, creo que ahí nos habíamos quedado. Entonces, eso es lo importante de la Corporación de Desarrollo. En realidad era la inteligencia cruceña donde trabajaban técnicos, no políticos, técnicos que planificaban y apoyaban el desarrollo industrial del departamento, las iniciativas de favores, de apoyar iniciativas privadas, que es lo que va a permitir el desarrollo de grandes empresas. En 1982 volvemos a la democracia, Nancy Lezoazo nuevamente es presidente, ¿no? Sigue lo que les decía del crecimiento sostenido de la población y la vuelta a la democracia, vos lo hablaste hace poco con Jorge Landívar, va a coincidir con las demandas de autonomía municipal. Estaban previstas en la Constitución, pero bueno, ya les dije que el MNR las había eliminado. Entonces, el 7 de junio de 1984, Óscar Barberí Justiniano, alcalde de Santa Cruz de la Sierra, hasta ese momento el alcalde era puesto por el Ejecutivo Nacional y el Comité Pro Santa Cruz llaman a elecciones municipales.
el grito al cielo, los cambas se quieren separar, eso es separatismo, quieren elegir a sus alcaldes para separarse, ¿cómo vamos a tener esos gastos de tener que pagar a los alcaldes? Muy bien, se dan las elecciones en 1985 y no le queda más a Hernán Siles Suazo que en 1985 llamar a las elecciones nacionales y municipales. ¿Cómo elegimos las personas que votaron en 1985? Se votaba en una sola papeleta, ¿no? Y entraba presidente, vicepresidente, senadores, diputados y candidatos a concejales. Es decir, que los consejos municipales iban a tener una distribución en función a la votación de los partidos políticos para nacionales. Pero se da el gran paso y elegimos por primera vez a nuestros alcaldes. Con el nuevo gobierno de Paz Estenssoro se da la apertura económica de Bolivia, ¿no? Y la economía agroindustrial exportadora en Santa Cruz, pues, va a poder desarrollarse, ¿no? Los cruceños vamos a poder no solamente producir para comer y que coma el resto de Bolivia, sino también para exportar. En 1986 se dan las famosas jornadas Santa Cruz 2000, hablaste con el doctor Carlos Dabdú, y también ahí se da la propuesta de autonomía departamental que hace Juan Carlos Urenda, con la necesidad de que ya tenemos autonomía municipal, pero necesitamos autonomía departamental en cumplimiento de la Constitución, que establece gobiernos departamentales y establece consejos departamentales. En el 87 se da ese famoso juramento a Santa Cruz, también con el doctor Carlos Dabdú, y se está luchando por la autonomía departamental. Lo que quiero que nos demos cuenta, ni bien consolidamos la autonomía municipal, sabíamos que no era suficiente, que era necesario la autonomía departamental, porque era necesario tener un gobierno departamental justamente para seguir en ese proyecto nuestro. En 1990, también desde el Oriente, si bien no fue de Santa Cruz, pero sino desde el Beni, se da la primera marcha indígena por el territorio, la dignidad y la vida, en la que ya se está planteando la autonomía indígena. Y en 1993, durante el gobierno de Paz Zamora, se debate la ley de descentralización y se la aprueba. Sin embargo, Paz Zamora dice, no la vamos a promulgar, hay elecciones, que la nueva legislatura promulgue la ley de descentralización política administrativa de Bolivia. Ahí nos quedamos en el 93 y en el 94, pues viene, perdón, en las elecciones del 93 gana Gonzalo Sánchez de Lozada. Gonzalo Sánchez de Lozada, de la línea dura del MNR, es el sucesor de Víctor Paredes Estenssoro, plantea en el 94 una reforma constitucional. Con esta reforma constitucional es muy interesante porque él va a eliminar del texto constitucional el gobierno departamental y se van a establecer las prefecturas. Ya no hay gobierno departamental, lo elimina. Se crean las prefecturas, ¿no? Y esto, pues, es un golpe muy duro para las demandas de autonomía departamental de Santa Cruz. Ese mismo año también él establece la ley de participación popular. Independientemente de las cosas buenas que ha tenido la ley de participación popular, que son innegables, porque no tiene que ver solamente con la elección de alcalde, la ley de participación popular dota o divide a Bolivia en municipios. Ya no es solamente la división en departamentos, provincias y cantones, sino municipios. Cada municipio tiene un territorio, un gobierno municipal electo y unos recursos en función a su población. Esta ley de participación popular, puede ser que muchos no coincidan conmigo, en realidad tiene como principal objetivo desarticular la demanda departamental de la autonomía departamental. Porque Gonzalo Sánchez de Lozada pensaba, si cada municipio tenía ya gobierno, ya no iba a surgir esa demanda de un gobierno departamental. Y en el año 1995 dicta, pues, la ley de descentralización. Esa ley de descentralización que no descentralizó nada, más bien acabó con la Corporación de Desarrollo, ese ente técnico y una inteligencia verdadera cruceña que había logrado el desarrollo cruceño. Yo he entrevistado a varias personas de este gobierno y dicen, no, lo que pasa es que las corporaciones de desarrollo eran un desastre.
Se compraban hoteles, gastaban en sus propios recursos. Sí, probablemente la de los otros departamentos, pero la de Santa Cruz era exitosa. Pero no solamente botaron el agua sucia, sino que botaron al bebé más y hicieron desaparecer Cordecruz. Pasó a formar parte de la prefectura, por lo tanto, si el prefecto era puesto por el Ejecutivo Nacional, pues los antiguos técnicos, arquitectos, ingenieros, sociólogos que pensaban el departamento dejaron de ser técnicos y pasaron a ser políticos. La antigua cooperación internacional que se encontraba ahí ya tenía que pasar por el Estado. La verdad es que esa reforma constitucional de hacer desaparecer los artículos 7 y 8, 8 y 9, perdón, de la Constitución y la desaparición de las corporaciones de desarrollo fue probablemente el golpe más duro a los cruceños, al proyecto cruceño, ¿no?, que se venía desarrollando a lo largo de nuestra historia, porque se acababa pues con esa inteligencia cruceña. Otro elemento importante es la ley del INRA, porque comienzan a crear los territorios comunitarios de origen. Estos territorios comunitarios de origen solo se crean en el oriente, ¿no? El Tibnis, por ejemplo, es un ejemplo de eso, ¿no? El Parque Cailla, el territorio de Monte Verde. ¿Y por qué no se habían creado en occidente? Porque decían que allá todos no eran necesarios, ¿no? Estos territorios comunitarios de origen establecían que debían vivir las comunidades de origen, es decir, los guarayos, los guaraníes, el Tibnis es de varios pueblos, ¿no? Y muy bien, también tienen de alguna manera ese deseo de acabar con de desarticular la demanda departamental. Muy bien, esto fue entre el 93 y el 97 que va a ser el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Se va a implementar, como te digo, esta ley de participación popular, se va a dividir el país en municipios, van a crearse los territorios comunitarios de origen. De ahí viene el gobierno de Hugo Banzer Suárez y Jorge Tuto Quiroga, y ya al final del gobierno de Jorge Quiroga se va a dar la crisis del Estado boliviano y su posterior derrumbe. Ya son las 9, pero... Siga, que estamos acompañándola perfectamente. Muy bien, ¿cómo es que se da esa crisis del Estado boliviano? La crisis del Estado boliviano se da en tres grandes macroregiones. En la zona andina va a liderarla fundamentalmente el MALCU y las demandas étnicas. Están diciendo que quieren la nación aymara, la creación de autonomías indígenas, ¿no? Van a comenzar a hacer una serie de cercos a la ciudad de La Paz, ¿no? Están con esas demandas de la necesidad de recuperar, digamos, de que este es un país de indígenas, ¿no? Y eso se va a reforzar con el censo del 2001, que pues hizo justamente esa pregunta sobre qué porcentaje de indígenas había en Bolivia. Por otro lado, en Cochabamba va a haber también todo un movimiento que lo conocemos como la guerra del agua, ¿no? En Cochabamba se pensaba poner una empresa francesa, iba a poner el agua, ¿no? Porque hasta ahora tienen problemas de agua, y va a haber todo un levantamiento en Cochabamba. Y no nos olvidemos que había llegado Hugo Chávez al poder en el 99 y está financiando estos movimientos, como por ejemplo el del movimiento de los cocaleros del Chapare boliviano, pero también todos los antineoliberales, antiglobalizadores, antisistemas, todas esas ONG de la izquierda internacional que están trabajando, acompañados por la izquierda boliviana también tradicional, en contra de que esta empresa francesa se haga cargo del agua, y empieza la guerra del agua, ¿no? Y ellos están planteando un nuevo sistema económico. No queremos el capitalismo por todo lo que dice, digamos, la izquierda, queremos que acabe el neoliberalismo y queremos pues establecer el socialismo del siglo XXI. Estos fueron muy bien financiados por el gobierno del chavismo y lo que ellos llaman justamente el socialismo del siglo XXI. Y por otro lado, también en ese año 2001 va a surgir en Santa Cruz la demanda de autonomía departamental. ¿Cómo surge? Va a surgir con el movimiento autonomista Nación Camba, que el 14 de febrero del 2001 saca su famoso manifiesto en el que plantea la necesidad de autonomía departamental, los reconocimientos de la diversidad cultural que había en Bolivia y la necesidad de un nuevo pacto
constitucional. Tanto los unos como los otros pensaban en la necesidad de una nueva, de una asamblea constituyente. Esa también es la lógica del socialismo del siglo XXI, una asamblea constituyente para redefinir Bolivia. Y va a empezar la lucha por la autonomía departamental. Increíble, en el año 2002, en las elecciones del 2002, ya muchos hablan de la autonomía, la necesidad de autonomía departamental, salvo Juan de Granado, que dice estaba en contra absolutamente de la autonomía departamental y planteaba que la autonomía sea vía municipal, que no haya departamentos, sino municipios. Muy bien, en este marco se dan las elecciones, gana el señor Gonzalo Sánchez de Lozada, pero sabemos que es pues 21, 20, 20, ¿no? 21% es Gonzalo Sánchez, nada la diferencia. 20 y algo Manfred Reyes Villa, 20 y algo Evo Morales Ayma. Entonces, pues están todas las condiciones dadas, ¿no? Para la crisis del Estado que ya se venía dando y se va a dar con más fuerza. Y se va a dar con mucho más fuerza en el 2003. En el 2003, en febrero, acuérdense ustedes, hay ese gran levantamiento en La Paz de los policías y militares en contra justamente de la suba de impuestos, ¿no? Que estaba para la gente que pagamos impuestos, ¿no? En Santa Cruz sube al Comité Pro Santa Cruz Rubén Costa, y Rubén Costa va a plantear desde el Comité Pro Santa Cruz la necesidad también de la autonomía departamental. Sin embargo, han visto ustedes todo lo sucedido en el 2003, ya el derrumbe del Estado, la salida de Goni, sube Carlos Mesa al poder en octubre del 2003, aunque es también importante hablar de ese manifiesto interinstitucional de Santa Cruz que se da el 1 de octubre del 2003, en el que plantean la existencia de dos Bolivia y que dejen al Oriente trabajar. En contra de todo lo que estaba pasando en el occidente, el cerco a la paz del Malcu, todo lo que hacía el Solares de la COP, ¿no? Todo ese movimiento indígena Pachacute y todo lo que pasaba en la zona del Chapare con los bloqueos de los cocaleros, la muerte a los soldados y a los militares, ¿no? Realmente la otra Bolivia, digamos, vista desde Santa Cruz, era una Bolivia muy conflictiva y los cruceños querían trabajar. Carlos Mesa sube al poder en octubre y él llama su agenda estatal como la agenda de octubre, ¿no? Y él plantea el fin del neoliberalismo, la necesidad del reconocimiento de las demandas étnicas y la recuperación de los recursos naturales. No toca nada de la agenda de la autonomía departamental. Por lo tanto, los cruceños van a desarrollar su propia agenda. Y esta agenda es posible debido a que en el 2004 hay una reforma constitucional. La reforma constitucional Mesa incluye en el texto constitucional el referéndum y la iniciativa legislativa ciudadana. Este referéndum y esta iniciativa legislativa ciudadana nos dan a los cruceños la posibilidad legal de exigir la autonomía departamental. Y a partir de la reforma constitucional de febrero del 2004, los cruceños en el Comité Pro Santa Cruz, liderado por Rubén Costa, comienzan a trabajar la necesidad de ver cómo con estas nuevas formas de deliberar plantear la autonomía departamental. Y se va a llevar a cabo el primer cabildo del 2004. En ese cabildo del 2004, Rubén Costa plantea la agenda de junio, ¿no? Y con 11 puntos, y uno de los puntos que va a ser el central, debemos recolectar firmas para un referéndum por autonomías departamentales. Porque la Constitución permite que haya ahora referéndum y la recolección de firmas es justamente para la iniciativa legislativa para exigir la llamada a un referéndum por autonomías departamentales. Se da este cabildo del 2004, inicia la recolección de firmas, pero no solo en Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, se están sumando a la demanda de la autonomía departamental. Y esto va a ser central. En enero del 2005, Carlos Mesa va a decretar el famoso 10 de lazo. Hay un paro cívico de 48 horas, el primer paro cívico de 48 horas que se da en enero del 2005. Y el 28 de enero se lleva a cabo el segundo cabildo. Y en este segundo cabildo, el Comité Pro Santa Cruz exige la creación o la elección de los prefectos.
Carlos Mesa cede a la elección de los prefectos, ¿no? Rubén Costas deja ya el comité cívico, asume Germán Antelo, ¿no? Y quedaba el planteamiento que en las próximas elecciones se hacían elecciones de prefecto. Sin embargo, sabemos nosotros que Carlos Mesa va a renunciar en junio del 2005. La elección o la sucesión presidencial debía asumir Ormando Vacadíes, que era presidente del Senado, pero era cruceño y para Filemón Escobar y todo el masismo, pues era el demonio, ¿no? O sea, ese sí es un acto de racismo, no dejar que alguien asuma la presidencia por su condición de cruceño. Y menos, mucho menos, lo iban a dejar a Mario Cosío por su condición de tarijeño, ¿no? Entonces, ante esta situación, van a nombrar presidente a Rodríguez Belcé, y Rodríguez Belcé, pues, no le queda más que llamar a elecciones el 18 de diciembre del 2005. Y en esas elecciones del 18 de diciembre del 2005, por primera vez en la historia de Bolivia, después de 180 años de los cruceños que estamos pidiendo autonomía departamental, pudimos elegir por primera vez a nuestro gobierno departamental, que se eligió justamente quien había sido el líder, Rubén Costas, ¿no? Entonces, a partir de la elección de prefecto de diciembre del 2005, va a empezar, por un lado, el proyecto cruceño, que ya en este momento es un proyecto de 4 departamentos de la autonomía, y por otro lado, el proyecto estatal del MAS, que es un proyecto absolutamente centralista, autoritario. Para el proyecto del MAS, la autonomía no era factible, pero no le quedaba más. Ya los cruceños habían recolectado casi 500.000 firmas para llamar a un referéndum departamental vinculante. Muy bien, en el 2006 el masismo llama a la elección para los constituyentes y ese mismo día llama al referéndum por las autonomías departamentales. Ese referéndum lo ganan en 4 departamentos, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, y le dicen no a la autonomía La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca. Sin embargo, se instala la Asamblea Constituyente y la Asamblea Constituyente decide ser originaria. Es decir, no hay ningún referéndum que nos vaya a obligar a aplicar las autonomías. Esto pues va a provocar también una serie de levantamientos. Se da el famoso Cabildo del Millón del 15 de diciembre del 2006, por el cual los cruceños se levantan y se hace, pues se llama del millón porque se hizo en los 4 capitales departamentales. El MAS se opuso, pegó gente, no dejó que pasen por San Julián, porque San Julián es un bastión masista, que pasen los que venían al Cabildo en Santa Cruz de la Sierra. Y la tensión entre Santa Cruz y el Estado, en realidad entre la Media Luna y el Estado, va a ir en aumento. En tanto siga la Asamblea Constituyente, que estaba en plenos reglamentos porque no habían tocado nada de la cuestión, 2007 es un año también muy conflictivo, se da todo el tema de la capitalía, ¿no? Acuérdense ustedes, Ana María Campero llama ese cabildo en La Paz porque la sede no se mueve, ¿no? Como acusaban a Branco, que era en ese momento de financiar a Chuquisaca por la capitalía, ¿no? Como si los chuquisaqueños no pudieran decidir por ellos mismos. En este marco, los cruceños están trabajando paralelamente por su estatuto autonómico. El 73% de los cruceños había votado por el sí a la autonomía departamental, por lo tanto se está trabajando en el estatuto autonómico y se está trabajando con diputados, senadores, ¿no? Y representantes de los municipios y de los pueblos indígenas. Finalmente, ante la negativa del MAS de tratar el tema de la autonomía, en mayo del 2008 se van a dar referéndums departamentales en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, entre mayo y junio, para plantear los referéndum autonómicos por sus estatutos. En el caso de Santa Cruz, el 86% de la población votó por sí al estatuto, y en este marco ya el gobierno de Evo Morales está viendo que está creciendo el poder departamental, y también lo veían los gobiernos, los partidos políticos nacionales, ¿no? El 4 de mayo los cruceños votamos por el sí a nuestro estatuto y el 5 de mayo, el lunes del 5 de mayo, aprueban el referéndum revocatorio. El referéndum revocatorio para las autoridades. En ese momento, es bueno recordar, no solamente eran opositores al MAS, Leopoldo Fernández, Suárez en el Beni, Costas en Santa Cruz, Cosío en
en Tarija, sino Manfred Reyes Villa en Cochabamba y Paredes en La Paz. Tenía seis departamentos en contra y solo tenía Oruro Potosí y Chuquisaca a su favor. Esto también le hace notar al MAS que ellos necesitan acelerar su proceso de la toma del poder completo. En ese primer gobierno del MAS todavía la oposición dominaba el Parlamento. Acuérdense, Óscar Ortiz era presidente del Senado. Entonces el 2008 va a ser un año conflictivo, se lleva el CONADE, que era CONADE, el Consejo Nacional Democrático, que estaba formado por estos seis prefectos, van a estar realmente enfrentados a Evo Morales. Y bueno, el 2008 va a ser un año muy, muy duro para nosotros los cruceños, ¿no? Acuérdense ustedes del envío de los 10.000 milicianos del MAS, ¿no? Que eran campesinos armados que llegaron hasta Montero, ¿no? Intentaron ocupar la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, no lo lograron, y de ahí van y va a producirse la masacre de lo que ellos llaman de Porvenir, que nosotros sabemos que tal masacre no hubo. Sí, hubo muertos, por supuesto, tanto del lado de Leopoldo Fernández como del lado de Evo Morales, pero cuando uno lee los libros de García Linera, él decía claramente que iban a destruir Pando porque era el eslabón más débil de los autonomistas y tenían que empezar por la derrota de ese eslabón más débil. Se da, pues, entonces, el tema de Pando, lo sacan a Leopoldo Fernández, ¿no? Perdón, no había dicho yo que con el referéndum revocatorio del 10 de agosto, Evo Morales se consolida en el poder, pero logra sacar de escena a el señor Paredes y al señor Manfred Reyes. Entonces solo le quedaban cuatro prefectos opositores. Con la masacre de Porvenir lo logra sacar a Leopoldo Fernández, lo mete preso. Él estuvo casi 10 años o 10 años preso por este montaje, que además contó con el apoyo de UNASUR y de todo el socialismo del siglo XXI, ¿no? Y en el 2008 finalmente aprueban una constitución que no fue la debatida. No he hablado de las muertes en Chuquisaca porque no es el tema. Se aprueba esa constitución, ¿no? Se acerca al Congreso, acuérdense. Y ya en ese momento que se aprueba la constitución en el Congreso, García Linera dice públicamente: los hemos derrotado, pero nos falta todavía la derrota ideológica y la derrota militar y económica, ¿no? Entonces, en enero del 2009 se llama un referéndum por la constituyente. La constitución perdió en Santa Cruz, perdió en Pando, perdió en Beni, perdió en, ¿cómo se llama?, en Tarija. En Santa Cruz el 65% de los cruceños votamos no a la nueva constitución, pero por supuesto a nivel nacional ganó la aprobación de la Constitución. No conforme con acabar, digamos, con este tema de la Constitución, los masistas decían, ya está la autonomía en la Constitución. Era una autonomía falsa, que no era tal autonomía, porque eran cuatro autonomías en una, y la autonomía indígena con cuatro autonomías más. Para recordar, la autonomía municipal, la autonomía regional, la autonomía departamental y la autonomía indígena, y dentro de la indígena había cuatro. Y finalmente viene el caso terrorismo-separatismo de abril del año 2009, ese caso armado en el que Evo Morales llega a Caracas y dice que él había dado la orden de matar a aquellos que querían matarlo, ¿no? Y que querían partir el país. Y es muy interesante, Maggie, porque en la nueva constitución establece, creo que es el artículo 243, por ahí me equivoqué de artículo, pero está en la nueva constitución, se establece que quienes proclamen la separación o la desunión del país era causal de ir a la cárcel, traición a la patria. Por eso es que Evo Morales habla del caso terrorismo-separatismo. Terrorismo para impactar a la comunidad internacional y separatismo para lograr el apoyo de los otros departamentos contra los cruceños separatistas, porque ese es el relato que se cuenta, ¿no? Sin contar lo que él decía, la derrota económica a partir de la prohibición de exportación de carne, la exportación de soya, de aceite, de maíz, ¿no? El año 2009, pues, tiene el preludio en el 2008 con el envío del cerco de Surco, ¿no? Nunca deberíamos olvidarnos de Fidel Surco,
que vienen a acercar Santa Cruz, haciendo recuerdo de lo que había pasado en el 58 con la masacre de Trevinto, y en el año 59 también vienen con el caso terrorismo-separatismo, también recordando lo sucedido en el 59 con el tema de la retirada estratégica. Bueno, yo no es que me quiera quedar aquí, pero lo demás son sucesos conocidos y nosotros los historiadores necesitamos un poco de tiempo para mirar, pero simplemente para comentar, en el año 2009 hay elecciones nuevamente, Evo Morales gana ya con el 64%, ¿no? Pierde otra vez, digamos, en los departamentos, gana Costa en Santa Cruz, gana Cosío en Tarija, gana Suárez, pero de ahí lo va a sacar a Cosío por un tema de acusación de corrupción y lo ponen a Lino Condori, ¿no? Como nuevo gobierno departamental de Tarija. Y finalmente es en las elecciones del 2014, ¿no? Él dice que con la nueva constitución era un nuevo país, ya no era Bolivia, era el Estado plurinacional, por lo tanto empezaba de cero el mundo. Como ustedes saben, él creó la era masista, ¿no? Esa era que se celebraba cada 22 de enero, que fue el día que él asumió al poder, ¿no? Y bueno, no cuento más el presente porque es presente. Yo soy historiadora, no soy periodista más y no hago historia del presente. Creo que todos los que están escuchando han vivido los sucesos del caso terrorismo, separatismo, pero sobre todo los jóvenes que sepan y posteriormente ya lo que va a hacer Evo Morales, ¿no? Y finalmente, el año 2016, la proclamación del referéndum para su reelección permanente, que pierde en toda Bolivia, no le permite el fraude ganar, y esto va a provocar que ya no solo sea Santa Cruz el bastión opositor, sino que toda Bolivia, pero efectivamente el lugar más fuerte para oponerse a Evo Morales era Santa Cruz, porque finalmente durante 14 años no había podido tomar Santa Cruz por más que quería, ¿no? No pudo Hugo Salvatierra, no pudo Jerjes Justiniano, no pudo Rolando Borda, ¿no? No pudo tomar todos los municipios como hubiera querido, ¿no? Hay y siguen habiendo municipios muy fieles al movimiento del socialismo. Para eso él trajo tantas familias colonizadoras a partir de la ley del 2015, que estaban fundamentalmente en municipios donde sabía que perdía. Estoy hablando de Roboreo, San José, o San Ignacio de Velasco, que son municipios totalmente antimasistas, ¿no? Entonces hubo ese traslado de población con fines absolutamente políticos, pues, y por más que se denunció o que esos alcaldes se cansaron de denunciar, se denunció desde Santa Cruz, pues era el poder total que tenía Evo Morales, ¿no? Finalmente, entonces, en el año entre el 2014 y el 2019, solo Santa Cruz y Tarija fueron sus dos departamentos opositores, ¿no? Con Adrián Oliva, y es por eso que en estos dos departamentos va a empezar la resistencia. Primera, con el cabildo del 4 de octubre del 2019, que sí, tengo que decir, ese cabildo se llamó fundamentalmente por la quema, la Chiquitania, ¿no? Pero fue un cabildo que me llamó mucho la atención porque tenía la participación de los políticos. Y finalmente, pues, el triunfo de Mesa en Tarija y en Santa Cruz también mostraban justamente que eran los departamentos opositores a Morales. ¿Qué pasará ahora? No lo sé, no soy bruja, pero tampoco quiero hacer una historia tan presente porque no tengo la perspectiva necesaria que me permite ver los sucesos de hace dos décadas. Entonces dejo de compartir aquí, Maggie. No sé, preguntas o comentarios. Tengo sí un par de comentarios, pero van a esperar un ratito, me voy a traer un libro. Ya hice Desastre Universal. Como siempre, las intervenciones de Paula me dejan muchas provocaciones. Me provocan a pensar, a reflexionar más.
Sí, creo que es importante cerrar en este, en todo, en todo este recorrido que has hecho con lo ocurrido en octubre de 2019, sobre todo por el protagonismo que tuvo el Comité Pro Santa Cruz a través de Luis Fernando Roca, Luis Fernando Camacho, Camacho, Camacho. perdón. No podemos olvidarnos que hay un periodo muerto del Comité Pro Santa Cruz, un largo periodo, que mucho se ha justificado diciendo que era la época del MAS, el MAS fue muy duro, el MAS persiguió mucho, pero no era solamente una debilidad. Yo soy muy crítica de ese periodo, porque no era una debilidad únicamente en relación al gobierno central, sino que yo en lo personal he criticado muchísimo la mirada tan condescendiente que tuvo el comité en la defensa también de las demandas regionales en relación al poder local. Hubo muchas cosas que habían que confrontarlas, que reclamarle, que exigirle que rinda cuenta al gobierno local, a la cabeza de Percy Fernández, y ese comité cívico en ese momento se perdió. El comité cívico vuelve a tener fuerza precisamente en 2009, ¿no? En 2019, perdón, a raíz de las Quiero. movilizaciones desde la sociedad civil que presionaban para que haya una respuesta. Porque creo que es importante cerrar el círculo con esto. Pero Perdón, Maggie, tengo que sí. decirte una sola cosa. No, a ver, el poder central es un poder muy poderoso. No, yo no justifico a nadie porque yo no formo parte de nada en este pueblo. Pero sí te recuerdo la ley de escaños. Y eso tenemos nomás que agradecer a la huelga del Comité Cívico para la ley de los escaños, ¿no? Eso fue importante, ¿no? Para las elecciones del 2014, ¿no? Eso no lo veo un periodo muerto, ¿no? Acordate las huelgas que habían y se logró aumentar los escaños para el Departamento de Santa Cruz, que también es central, ¿no? Para las elecciones del 2014. Claro, ha habido, no digo que no ha habido absolutamente ninguna acción, pero Paula, si nos ponemos a revisar la actuación y uno compara con la actuación que hemos visto de otras gestiones en periodos dificilísimos del Comité Pro Santa Cruz, sin duda que hay una diferencia muy No, grande, sin duda, ¿no? pero Y ahí yo no nos quiero. olvidemos de los escaños, que era fundamental. Claro. Pero y yo creo que uno de los problemas que yo veo es que nos hemos alejado también muchísimo de nuestras instituciones, no hemos sabido acompañarlas y también reclamarles en el momento oportuno. Lo he traído el libro de nuevo de Juan Carlos Urenda, el de la. Solo porque hay dos frases que a mí me encanta recordarlas en este recorrido que vos hacías. La de Gonzalo Sánchez de Lozada, y esto dice que fue todavía en la campaña electoral del 20 de junio de 1991, que dice: me queman vivo antes de permitir una asamblea departamental y un prefecto elegido por voto popular. Gonzalo Sánchez de Lozada. Por supuesto que iba a llegar, iba a hacer esa reforma a la que vos haces referencia, donde lo primero que hace es se borran las corporaciones, se borran las figuras de los gobiernos departamentales en la Constitución, que estaba desde 1967, si no me equivoco, era, y se las reemplaza por las prefecturas que eran en realidad como comandos departamentales del partido, ¿no? Del gobierno. Y se crea la ley de participación popular, Y se porque crea la también. ley, que sí, me parece interesante esa lectura que vos hacés, porque lo que hacen es dispersar, ¿no? Atomizan, como se dice la palabra, y se pierde esa fuerza. Esa unidad que era una demanda de un gobierno departamental autónomo. Y la otra frase que está en el libro de Juan Carlos Urenda es de Evo Morales, Jaime, ya de 2006, diciendo: siento que la oligarquía cruceña quiere la autonomía para dividir Bolivia, eterno. Hasta la década de los 60, 70 y parte de los 80, los recursos de la minería de Potosí y Oruro se han invertido en Santa Cruz y ahora que ellos tienen petróleo y gas no quieren compartir. Ellos, Pues ¿no? yo creo que es ellos, o sea, somos otros, somos ajenos, no somos Bolivia. Por eso es que esta frase me parece tan, tan, las dos, ¿no? Supuestamente dos personas tan opuestas, Sánchez de Lozada con Evo Morales, y estamos hablando de los años 90, de los años ya 2000. Pero yo te digo, en 1925 el doctor Julio Gutiérrez decía, no importa. Todo, no importa si era militar, civil, oligarca, campesino, piensan igual en relación a nosotros. Y no,
o sea, a ver, yo sí soy muy regionalista, no lo escondo, quiero muchísimo mi historia, mi gente, no lo escondo y no niego mi condición de boliviana, ¿no? Y admiro muchas cosas de este país, muchísimas cosas. Pero negar ese rechazo o ese relato, Maggie, porque el relato de Evo Morales continúa el relato del MNR, ¿no? Continúa ese relato. Ustedes vivieron de Potosí, pero cuando acá se descubrió el petróleo, ¿quién se enriqueció? No hay acá Patiño, no hay Hochschild, no hay Arce, no hay Aramayo. El petróleo se fue para el Estado boliviano, para los yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, que además tiene su sede en la Ciudad de La Paz, digamos, ¿no? Ni siquiera paga los impuestos aquí. Entonces, cuando Germán Busch dio la ley de regalías, la dio para el departamento productor, no dio para Santa Cruz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, ¿no? El petróleo de Santa Cruz, el petróleo de yacimientos, ¿no? Ahora, en este recorrido, hay, por eso digo, pucha, vamos a tener que ver cómo programamos, porque vos decís, solamente una jornada daría para hablar exclusivamente de las luchas cívicas, sí, ¿no es cierto? Y trayendo también a la memoria histórica la figura de las mujeres, porque en la conversación que tuve con la doctora Isela Ortiz, viuda de Mendívil, que fue bellísima, ella recuerda en la época en que la señora Elfie Albrecht era la presidente del Comité Cívico Femenino, y va narrando unas cosas que parecen de fantasía. ¿Cómo era realmente, cómo se jugaban el pellejo en sus reuniones, en sus trabajos en ese momento, ¿no? Que todo era secreto, nadie podía saber, cada una salía y se iba por una calle. Has contado unas cosas que me parecen fantásticas, porque es que no nos damos, por eso yo siempre digo, pucha, las luchas de antes han sido bien jodidas, el más terrible de lo que querrás, pero cada vez que veo o cuando leo la historia, solamente la historia de Terevinto, es de terror, ¿no? O sea, hay cosas que son muy marcantes y yo digo que a pesar de todo, en Santa Cruz sí que podría haber habido mucha gente resentida, ¿no? Y no sé, siento yo que no veo, digamos, una carga de resentimiento como he escuchado en tantos discursos, sobre todo los últimos de Evo Morales. Ahora, ¿qué es lo que yo quería enfatizar? Y ahorita me voy a fijar en los mensajes, si Miguelito puede ir compartiendo los comentarios. Perdón, gente, que esta vez he estado tan concentrada en lo que decía Paula, que creo que es primera vez que no voy leyendo, por lo menos de raspapinchete, a la gente que nos acompaña. Me da pena. Era tu historia vivida. Vos habías vivido parte de esta historia. Es increíble, pero lo que te quería decir es, ¿cuán determinante ha sido en todo este recorrido que hemos hecho ese espíritu de cruceño que vos has puesto muy en relieve desde la época de la gobernación de Santa Cruz, y también lo que ha pasado después, ¿no? Cuando hay el salto de la colonia a la república, ese olvido y todo lo que has narrado al comienzo de la exposición de hoy. Estoy pensando no solamente en esa gente, en la gente que estaba con Andrés Ibáñez, en la gente después que trabajó el memorándum, en la gente que estaba trabajando el tema de las regalías petroleras, el Comité de Obras Públicas, cuando se hace la corporación, todo ese trabajo técnico. Y yo, en las conversaciones que he ido teniendo, también he visto que había una preocupación de los padres en Santa Cruz de hacer que sus hijos lograran estudiar, ¿no? Con todas las dificultades, los mandaban a estudiar afuera en esa época que me parece que debe haber sido también muy difícil. Y estoy pensando en toda una generación extraordinaria que hubo en los años 60, 70. Tenemos muchos amigos en común. Por suerte, todavía muchos de ellos vivos que podemos rescatar de su memoria. Lamentablemente, muchos ya no están, que digo, cómo me encantaría tenerlo a José Guillermo Justiniano aquí, a Bubi Trailer, a don Carmelo Caballero, incluso, que es un personaje menerrista. Sí. Pero, ¿cuán importante fue eso en todo esto? Porque cuando hablamos de las autonomías departamentales, de los cabildos, de lo que hizo Costa, de lo que hizo
Germán Antelo, no es que ellos de repente lo hicieron porque llegaron y se les ocurrió. Había un grupo grande de personas trabajando y pensando de manera permanente en estos temas desde décadas. Así es, hay un proyecto. Hay un proyecto, existe el proyecto cruceño, aunque muchos lo quieran negar, existe, ¿no? Bueno, el comité es una institución, está formada por hombres, evidentemente, ha sido muy duro el caso terrorismo-separatismo, ¿no? Entonces, son pues golpes que se van dando, pero no, esa es una parte, ¿no? Para mí, digamos, el golpe inicial o el golpe duro lo da Gonzalo Sánchez Lozada con el fin de la corporación, porque como que los cruceños nos habíamos acostumbrado a una planificación, Mutún, Rosita, Samaipata como destino turístico, las misiones jesuitas, todos estaban planteados ahí. Vos la entrevistaste a Carola, uno va a la biblioteca departamental y puede leer cómo esa gente planificaba, y cuando hablo planificar no en el sentido del socialismo, sino planificar de ver hacia dónde queremos ir, formar gente, esa posibilidad de iniciativas a empresas privadas para que se conviertan en grandes empresas, porque no se esperaba que sea el Estado el que resuelva los problemas, ¿no? Entonces, son muchas cosas, ¿no? Por un lado, el fin de Cordecruz, por otro lado, esa ley de descentralización con el fin de los gobiernos departamentales, por otro lado, la ley de participación popular tiene cosas muy buenas y son innegables, no, nunca le voy a quitar valor, pero sí tiene un sentido que me lo confirmó una persona de la cooperación internacional una vez que hablé algo así y me dijo: le quiero decir que usted tiene razón, porque estábamos en una reunión con don Gonzalo Sánchez Lozada y dijo lo que usted está diciendo. Bien, le digo, porque es mi interpretación. Gonzalo, fíjate vos, 1994 se dicta la ley de participación popular y el 2001, 7 añitos, la Nación Camba saca la autonomía departamental y la autonomía departamental adquiere una fuerza impresionante. La autonomía, yo no sé si la autonomía se ha agotado, porque alguien dice, ya no hablemos más de autonomía, vamos a federalismo. ¿Dónde está la construcción teórica del federalismo? La construcción teórica de la autonomía sí fue hecha. Venía de larga data, el proyecto de Juan Carlos es un sustento teórico, el proyecto de la Nación Camba, aunque mucha gente no les guste, es un sustento teórico, los trabajos de Sergio Antelo Gutiérrez también lo son. La gente que trabajó del 2003 en esa comisión, te lo comentó Germán Antelo en tu charla, esa comisión de expertos de que trajeron para pensar qué hacer, cómo hacer, y siempre a través de la vía legal. No queríamos hacer la revolución ni matar a nadie, la vía legal para obtener lo que consideramos nuestro derecho. Ese ha sido yo veo eso como algo recurrente en todo. Hay gente que ya me está preguntando cosas específicas, por ejemplo, sobre el plan Bohan, cada una de las intervenciones, y digo, ¿cómo podríamos nosotros rescatar a lo largo de todo este periodo que hemos ido hablando, las tres fases de la historia que hemos comentado con vos, Paula, no solamente fechas e hitos, sino también personajes, ¿no? Figuras, porque me parece que también las tenemos mucho tiradas al olvido. Yo en estas conversaciones que estoy teniendo desde el 1 de agosto, la primera fue precisamente con vos, todos los días de lunes a viernes, la gente que nos escucha, por favor, todas las conversaciones están colgadas en nuestro portal, están también en nuestra página de Facebook, están en YouTube y vale la pena escucharla. Don Julio Salek me está pidiendo de que deberíamos de convertirlas y pasarlas a un CD, todas las conversaciones y sobre todo las tres charlas de Paula para poder compartirlas, dice, en las escuelas, en los colegios, para llevarlos a las provincias, o un libro hablado, dice, qué bonito, es un libro hablado. Maravillosa y brillante exposición de Paula Peña, y hay muchas más, ¿no? Gracias, doctor. Yo digo que a lo largo de todo esto me estoy dando cuenta de muchísimos nombres. Hoy, por ejemplo, que hablé con el profesor Edgar Lora sobre literatura y escritores cruceños, nos quedó cortito y nos hemos tirado casi 2 horas. 1 hora y 40 minutos duró el programa hoy, que generalmente es de 1 hora o 1 hora y 10 no más, ¿no? En la mañana. Por tantas cosas que hay
para rescatar. Y por ejemplo, lo que él me decía de la literatura, ¿no? De cómo 5 años de la normal estudiando literatura para ser maestro y nunca tuvo una lectura de autores cruceños. Él ha comenzado a hacer su investigación después porque un estudiante en el colegio lo interpeló y le dijo, estoy cansado de que leamos solamente esto, que no hay libros de acá, ¿no? Pero yo, en vez de enojarme, me fui a investigar. Y bueno, y me has contado barbaridades. Y te estoy hablando de qué, de los años 80. No, yo solamente te cuento, hay un profesor de literatura en Estados Unidos, de boliviano, y le pregunté por qué no lo incluía en su relato a Manfredo, que ha sido traducido a 17 idiomas. No sabía que existía, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿no lo conocía Manfredo? No sabía que había producido algo. O sea, lamentablemente pues es así, ¿no? Lamentablemente es así. No se conocen a los filósofos. Por ejemplo, yo conocí a Manfredo Kempf, el padre, cuando estudiaba en Uruguay. Era un hombre muy estudiado porque él escribió una filosofía latinoamericana, una de las primeras filosofías latinoamericanas. Y aquí nadie lo conoce. Pero bueno. Vos creo que lo tenés ese texto, me has dicho, ¿no? Sus hijos publicaron sus obras completas. Don Mario publicaron sus obras completas. ¿Quién? Sus hijos, Manfredo, Julio y Mario, publicaron las obras completas del doctor Manfredo Kempf, hermano de Noel Kempf, hermano de Enrique Kempf, que también tiene una novela. Además, su familia, ¿no? Tienen unas novelas bellísimas, Enrique Kempf, ¿no? Donde él hace un análisis tan profundo de la sociedad cruceña. ¿Cuánta gente lo conoce? La Hoguera los ha publicado. Y la última vez compré varias porque las vendían a 15 pesos y la verdad que merece la pena que la gente lea, ¿no? Que lea nuestros autores y nuestras autoras. El profesor comentó de esa obra de don Enrique y dice que es de una delicia única, además con una ironía, con una... como gran, poniendo el dedo en la llaga de verdad. Loreto Correa, mira vos, siempre nos acompaña nuestra amiga en común. Dice, Paula, te tengo una pregunta. Siempre se ha dicho que Santa Cruz no tiene voluntad de poder nacional, que no se anima a gobernar todo el país. ¿Cómo ves esto? Y te manda besos. Un beso también a ella. Yo no sé si no se anima o si no la dejan, ¿no? O si él o la candidata, ¿no? Porque hay mucho, o sea, todavía representamos solo el 25% del voto, ¿no? Que eso es algo que también no se ha resuelto, esa injusticia, ¿no? En la distribución. Estamos yendo nuevamente a una votación. Sabemos que tenemos menos jurados, tenemos menos curules, tenemos no en la proporción que de verdad le corresponde a Santa Cruz. Y mucho tiene que ver también con lo que vos comentabas. El censo de 2012 está ahí, increíble. Estamos hablando de un censo que se hizo hace 8 años y que hasta el día de hoy no se sabe exactamente qué fue lo que arrojó. Pero y yo lo descartaría, ¿no? Lo descartaría porque, bueno, por lo menos la mayoría de los bolivianos se asumieron bolivianos y no le dieron el gusto a Evo Morales de asumirse indígenas. Y no, por favor, esto no es contra las naciones indígenas, sino porque esto fue un mensaje a Evo, ¿no? Yo creo que no se trata de que no nos animemos, ¿no? Sí se han animado, lo tenían la elección pasada a Oscar, esta elección lo tienen a Luis Fernando Camacho, ¿no? Pero bueno, pues hay que, el poder nacional hay que conquistarlo y creo que se ha hecho todo lo posible, ¿no? Probablemente hoy Demócratas es un partido nacido en Santa Cruz que tiene una presencia nacional, no sé qué pasará, digamos, ¿no? Pero esas estructuras también hay que consolidarlas y no se las construye, o sea, un partido no se lo construye de hoy para mañana, ¿no? Hay que consolidar estructuras y probablemente eso es importante, que habrá que seguir trabajando en ello. Yo creo que hay una tarea pendiente ahí y sí tiene que ver con una visión de los cruceños, de los nuevos cruceños, que la visión no puede ser solamente económica, o sea, desarrollo económico, tiene que haber también un desarrollo que es el desarrollo político, ¿no? Muchas veces se ha dicho, no, pero es que voy a perder el tiempo, o sea, es un lío, no, o no me gusta la paz,
quiero quedarme aquí. Lo he escuchado miles de veces. Así es. Porque estudio, y Loreto lo sabe, un estudio de del PIEP, de un profesor que estudió qué esperan los jóvenes en Santa Cruz y qué esperan los jóvenes en La Paz, ¿no? Entonces decía que los jóvenes en Santa Cruz esperan ser dueños de nuevas empresas o de empresas, y los jóvenes en La Paz quieren ser ministros, administradores del Estado, ¿no? Y eso es real. O sea, queremos, también creo que podría ser una pregunta que podemos hacérnosla y responderla. No queremos tener el poder político, queremos ser, no sé, pues como San Pablo, o como California, o como Baviera en Alemania, que otros se ocupen de la política, pero es necesario. ¿Y por qué te digo esto, Maggie? Cuando Santa Cruz se convirtió en una economía agroindustrial exportadora, necesitaba formar parte del Estado. Por eso es que siempre teníamos ministros cruceños, ¿no? Estoy pensando en cuántos ministros cruceños en las relaciones exteriores. Porque vos, si querés exportar tu producción, necesitas tratados, ¿no? Viste, Evo Morales podía tener ministros cruceños, que sí, efectivamente los tuvo. Claudia Peña, que no soy yo, es otra persona, era ministra de Autonomía, ¿no? Otros ministros. Pero ellos, el fin del ministerio cruceño era abrir las puertas de la exportación, ¿no? Mientras que el gobierno de Evo Morales más bien fue cerrar la producción cruceña y con el objetivo de, como ellos mismos lo dijeron, yo estoy utilizando palabras que están en los libros de García Linera, la derrota económica, ideológica, política y militar. Es cultural. Ah, bueno, la cultural. Y lamentablemente con la cultural es probablemente con la que tenemos más que trabajar más, porque en estos 14 años ellos han despreciado la educación, la ley de Avelino Signani es una ley que lo único, y lo dice Patsy, el que era ministro de educación, después ya se salió del MAS, que decía que lo que querían era formar la democracia comunitaria. Está claro, uno la lee esa ley y está claro, ¿no? O sea, la derrota cultural, que a mí me apena cuando a veces hemos caído. Y yo, por ejemplo, cuando te digo, yo no digo subnacional porque es una manera de derrotarte culturalmente. Acá hay elecciones municipales o departamentales, no subnacionales, ¿no? Exacto, coincido plenamente. Y la palabra tiene una fuerza, ¿no? La palabra, claro, es poderosa. Y a veces no nos damos cuenta, creemos que es una cuestión nomás de nombrar. Daniel Osinaga está poniendo algo, dice, el ingeniero Ludovico Ivanisevic. Sí. Tiene el plan Ivanisevic, que fue el primer proyecto de urbanización de Santa Cruz y áreas verdes. Arquitecto Daniel Ramos Correa, 1947 a 1948. No, hay muchos planes, pero claro, también podemos hablar un solo día de todos los planes. O sea, una sola hora, ¿no? Comprenderán ustedes que hablar de todo es muy difícil, ¿no? No, claro, tenemos el plan de Ivanisevic es después del plan Banzer, ¿no? Pero bueno. Perdón, como el primer plan es de Miquel, Daniel Osinaga. El primer plan urbano es de Miquel. Hay muchísimas cosas para hablar. No sé por qué se me colgó mis transmisiones aquí que estaba mirando. Me parecía súper interesante. Se me ha acordado, no he podido cargar de nuevo en mi página. ¿Qué habrá sido, Miguelito? No sé, porque es que ahí veo las preguntas. ¿Algún problema he tenido? Me salen los necrológicos ahorita, en vez de que me salga la charla. Pero bueno, Paula, han sido tres jornadas extraordinarias. Tenemos un buen trabajo por delante. Lo hemos comentado con Miguel. Yo creo que vale la pena escuchar de nuevo las conversaciones de estas tres noches. Voy a recuperar también la que tuvimos el 1 y vamos a ver con Miguel cómo podemos sintetizarla, darle una forma para ayudar también que la gente se enganche y vuelva a escucharla. No porque lo hagamos nosotros, no porque sea Sousa Infantas y Maggie Talavera los que lograron estas conversaciones con Paula, que estoy diciendo que son valiosas, pero creo que son fundamentales. Yo, si fuera profesora, de cajón las agarro estas conversaciones y las trabajo para aula a mis estudiantes. Creo que es un material de verdad muy valioso
y por eso es que te voy no está dentro del programa educativo. Ese ¿cómo? Es el problema, que no está en el programa educativo. Entonces, exactamente. El profesor, por eso es tan importante. Nosotros pedíamos tanto que en la nueva constitución, la del 2009, que no es tan nueva, dice que la escuela es una competencia privativa del Estado. Tanto que luchamos nosotros pidiendo que la escuela sea una competencia departamental. Ahí la ves a Paola Parada, que la entrevistaste, luchando por esa competencia departamental de la educación. Pero es de la educación, es de la arqueología, es de un montón de cosas más que a veces pues no se puede, ¿no? Jodido, ahí está, excelente. Refrescación de la memoria. Mira quién está escribiendo. Gracias, don Marcelo. Marcelo Araúz. A Marcelito, a mi querido Marcelo, quiero también traerle a estas conversaciones. Ya he hablado, sabemos que es pues medio huraño, ¿no? Qué hombre, es una hormiguita, pero es que yo creo que vale la pena mucho conversar con él, así como lo estoy haciendo con Paula, porque Santa Cruz, no solo Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz departamento, le debe muchísimo, muchísimo al gestor cultural que es Marcelo Araúz. ¿Cuántos talentos, cuántos proyectos? Hoy mismo el profesor Edgar Lora me decía, increíble, Marcelo Araúz tiene una capacidad de descubrir las cosas, de descubrir talentos y de darme tareas, de darnos tareas a todos, porque decía, tal cosa hay que hacer, ¿no? Algo que, por ejemplo, ha quedado en la charla, te diré hoy con el profesor Edgar Lora, es que sí, debemos de pelear, esa es una tarea pendiente, de lograr que se haga una investigación y un trabajo serio sobre la literatura y los autores cruceños. Está, ¿no?, el pequeño libro de Daniel Dori que publicó el municipio, que se llama Historia de la Literatura Cruceña, que sugiero en su lectura. Y bueno, también ahí está la señora María Eugenia Vázquez más y que pide luchas cívicas. ¿Sabes quién es María, no? ¿La conoces o no? Te la voy a presentar. Jorge Landívar Roca tiene el privilegio de tener a esta señorita hermosa que es María Eugenia Vázquez Masi como su compañera de vida. Es la claro, yo conozco a la esposa del ingeniero Jorge, pero es que no. No lo molesto porque le digo que parece su hija mayor y no su mujer. Pero yo no la conozco, o sea, sé quién es, la he visto, pero no sabía que se llamaba. Sí, es María Eugenia. Hay una historia muy bonita de afecto entre nuestra familia, porque su papá y su mamá de María eran de los mejores amigos que tenían mis padres. Ah, mira. Sí, viajaban juntos, iban al campo juntos, tuvieron un accidente terrible también cuando eran bien jovencitos, ya con sus dos hijitos chicos. O sea, hay muchas historias en común con la familia de María. Raquelita Tercero, bella. Hay que decirle que no se la piropeamos a Raquelita, ¿no? Así es. Está en deuda conmigo. Decirle, porque justo se acordó, ay, mi profe, mi licen, me dice que me habla de la tesis. Decirle ahorita que quede registro público. Público. Le hemos ofrecido publicarle su tesis, pero no aparece. Tiene mucho trabajo. La verdad que es una hormiguita y todo el mundo descarga sus pedidos sobre ella porque todo lo resuelve también, ¿no? Y con mucha creatividad. Un saludo cariñoso a Raquel. Y algo que me olvidé ahora. Hoy es cumpleaños de Rubén Darío Suárez Arana. Así que felicidades a Rubén Darío Suárez Arana. Cecilia Kenning lo trajo a la charla también sobre la cultura, Santa Cruz y la cultura, por toda la historia que hay con la formación de las orquestas y los coros en los pueblos de chiquitos, ¿no? Bueno, podríamos... Por ejemplo, ese es el ejemplo del emprendedurismo cultural, ¿no? Él no le está diciendo al Estado que le haga nada, él lo están haciendo. Cecilia, pues, es un ejemplo de eso, don Marcelo, APAC, ¿no? Son tantas cosas que una no puede decir en una hora. Pero, no sé, sí, Paula. No, si no hay, no tenés más preguntas. Tengo, pero quiero cargar, Miguel, ¿por qué será que se me ha ido mi... Perdido en acción, Miguel. ¿Dónde estará Miguel? ¿Miguel?
viendo las noticias. Mira, no ve, no puedo ver, no puedo acceder. ¿Qué será? Vamos a hacer todavía uno de las luchas cívicas. Vos ¿Volvió? decís, Maggie, alguna vez en la semana podemos hacer, creo que es un tema importante, ¿no? Para que María nos demos, Eugenia está pidiendo justo eso. ¿no? Para que nos demos cuenta y no sigamos ese relato, porque en muchas clases de la misma Universidad Gabriel Ferrer Moreno, a veces los chicos dicen, profesor, ayúdeme con tal cosa, porque el relato que se cuenta es que el proyecto cruceño es el proyecto del MNR, ¿no? Así como Potosí nos dio, pero ¿qué nos dio cuando éramos un pueblo perdido en el centro de la selva, digamos, ¿no? Nos compraba azúcar, claro, pero no es que nos regalaban plata, era intercambio, ¿no? Producto por dinero. Yo creo que es importante, eso debería de estar como texto, ¿no? En las aulas y en la universidad, Paula, textos que ni siquiera sean muy complicados, donde quede demostrado de manera fehaciente cómo fue el crecimiento de Santa Cruz, en base a acá, qué fuerzas se fueron cruzando y sumando para lograr lo que es hoy todo este departamento. Solo si se cuantificara cuánto ha invertido el Estado y las ONGs en el occidente de Bolivia, se va a poder saber lo que aquí no se invirtió. O solo te digo, ese dato que da Víctor Hugo Limpia, entre 1964 y 1978, en esos 14 años, se invirtieron en Santa Cruz 498 millones de dólares y se transformó para siempre Santa Cruz. Cuando digo Santa Cruz de la Sierra, todo el departamento y todos los bolivianos que vivían acá. Tarija, para darte el dato, en tiempos de Lino Condori, recibía 1.500 millones de dólares por año. Nosotros 500, digamos, en 14 años. ¿Y cuánto se transformó? Entonces, no es plata, no es un problema de plata, es cómo invierto ese dinero, cuánto he planificado, ¿no? Y eso probablemente es el éxito de este proyecto, ¿no? Bueno, querida, entonces quedamos, mira, espectaculares las tres jornadas, me dice Juan Carlos Natush. Los pedidos es de que sigamos Joselo, que nos escucha siempre desde Lima. Siempre lo nombra mi amigo Joselo, ¿no? José Luis Arteaga dice, felicidades por la iniciativa, vamos a extrañar esta rica charla. Vamos a trabajar con Paula, vamos a ver, yo creo que podríamos hacer perfectamente una charla por semana, Paula. Se viene un periodo que es muy complicado. Yo voy a terminar, por supuesto, todo septiembre. Falta una semana más para mis charlas de las mañanas. Mañana lo tengo a Fernando Prado. El sábado la voy a tener a Susana Celeme. El lunes lo tengo a Nino Gandarilla. El martes tengo a Germaín, no, a Óscar Serrate el martes. El miércoles Germaín Caballero y está confirmada. Va a estar también en línea la alcaldesa de Santa Cruz de la Sierra de Extremadura. Es interesante el vínculo que se ha formado entre las dos, entre los dos municipios. El jueves es el único tema que está pendiente porque yo creo que la charla con Orgio Vaca la voy a tener que trasladar al sábado también por una cuestión de hora. El viernes lo tengo a Francisco Roy. Estoy queriendo conseguirla a la señora Nacha Bulacia, no sé si la conocés, es un personaje de San Ignacio, de Concepción, perdón, pero Falleció recientemente su esposo, falleció su esposo, ¿no? sí, hace pocos días ha fallecido su esposo. Sé que está en Santa Cruz, pero la voy a contactar. Me encantaría traerlo. Bueno, está pendiente Marcelo Araúz. Me encantaría conversar con el doctor Lucho Roca, que es otra perspectiva completamente diferente. Tengo también en mi lista a Tito Kuramoto. Mira, son personas que creo que vale la pena traerles y conversar No te va a con ellos. alcanzar el año, Maggie. No me va a alcanzar, pero Pero quiero, sabes que creo quiero. que es bueno porque la propaganda electoral agobia tanto la situación. Creo que esta situación encrespada que está desde hace un año, porque los bolivianos no salimos de este atolladero, con estas charlas la gente puede encontrar un poco de paz. Y no es solamente una cuestión de paz, ¿no? Yo creo que en cada una de las charlas que estamos teniendo y sobre todo esta que hemos tenido con vos en estas tres noches, Paula, también nos dan luces. Yo creo que, y hago una reflexión, sé que no es fácil, ¿no?
pero yo estoy tratando de convencer a mis amigas, incluso me voy a dar tiempo de hacer reuniones por Zoom con ellas, con mi familia más cercana, porque les digo, el tiempo político es un tiempo muy jodido, pero si estamos viendo el recorrido que hemos hecho, qué difíciles que han sido todos los años en este país, Dios santo. ¿Qué momento hemos tenido de decir 20 años de tranquilidad y los 14 del MAS no me sirven como ejemplo? Por favor, no, pues puede haber estabilidad económica, pero no nos podemos olvidar de lo otro. Entonces, fueron 14 años de una batalla muy dura, ¿no? Muy dura. Muy dura. Bueno, pero mucha gente, por ejemplo, ahora se pregunta, ¿cómo es posible con todo lo que ha hecho el MAS que todavía tenga ese porcentaje y que esté primero? Bueno, en primer lugar, que es un tercio, la mayoría no está con el MAS, solo que está dispersa. Primera lectura. Segundo, y lo voy a remarcar, no todo es culpa del MAS. Allá ellos. Problema de ellos lo que hacen o dejan de hacer. El gran problema está en el otro frente también. Yo hoy conversando con Susana, las dos renegando cada una en una línea, aunque yo menos que Sud, le digo, tengo la impresión y les repetí una frase que lo dije en otro contexto hoy, parece que muchos de los políticos que están ahorita en la escena los han parido recién este año, que no saben qué ha pasado hasta el 2019 en Bolivia, porque no puedo concebir que estén actuando de la forma que actúan, ¿no? Y no es que uno pretenda un ideal, que todo funcione perfectamente, no, sino por las fuerzas políticas, la falta, ella me decía, la falta de conocimiento y de destrezas políticas también, ¿no? Y algo que vos dijiste ahorita, los liderazgos, las fuerzas, los partidos, no se forman de un día a otro, no nacen de una semana a otra, ¿no? El pensamiento político, las organizaciones, esta lucha que es política partidaria, demanda también un proceso de maduración, de reflexión, que se ha perdido en Bolivia, ¿no? Yo quisiera recordarle a la gente que Evo Morales viene participando en política desde 1987. Exacto. Desde 1987 comenzó a construir. La construcción de su partido no es así. No es sumatoria de liderazgo. No, y no fue que en el 2005 apareció y ganó las elecciones. Evo desde el 87 está construyendo su liderazgo y supo su tiempo, digamos, ¿no? Que eso es muy importante. Por eso digo, ¿han habido partidos políticos cruceños? Sí, el Partido Regionalista, el Partido Orientalista, los clubes, ¿no? El partido de Sergio, el partido del padre de Carlos. Creo que el único proyecto político, y espero que la gente sea capaz de verlo con desprendimiento, porque veo como que si uno dice Rubén Costa, ya es como que es mala palabra. Por favor, véanlo en la verdadera dimensión. Es el único partido político que se creó aquí y ha logrado una presencia nacional. No sé cuán grande, pero ha logrado una presencia nacional. Y eso es importante. Que sea bueno, que sea malo, harina de otro costal, pero hay que construir no solo liderazgos, sino partidos y estructuras. Ahí está. María Isabel del Granado me dice, quedamos con ganas de recordar y conocer más sobre el progreso de Santa Cruz. Muchas gracias, Paula, May, y al equipo técnico que hace posible la transmisión. Me ha gustado porque se ha acordado de una parte que no es visible, que es todo el soporte que tenemos. No sé si Miguel Ángel ha estado acompañando o no. Ha estado muy cierto, ¿no? Miguel, tenés que venir y despedirte porque es el fin de la tercera jornada. Ahí está. He estado toda la noche aquí, May, no me has visto. ¿Vos estabas aquí o estabas mirando? No, aquí porque esto se tiene que manejar estando aquí, ¿no? Bueno, querido Miguelito, unas palabras de Sosa Infantas para gracias de este primer ciclo de tres conversaciones con Paula sobre la historia cruceña. No, primero, Maggie, yo quiero agradecerte a vos justamente por sumarnos a este proyecto que fue muy lindo y agradecerle sobre todo a Paula, ¿no? A ver, en tres noches hemos conocido sobre la historia de Santa Cruz más de lo que tuvimos la oportunidad de conocer en colegio y en la universidad, ¿no? Eso justamente estaba yo pensando anoche porque, a ver, recuerdo yo fui al colegio entre la década del 80 y 90, ¿no? Y más allá de un poco de las traslaciones y fundación de Santa Cruz,
alguito de la guerra del Chaco, no era más lo que se hablaba de Santa Cruz en las clases de historia, ¿no? Y creo que en estas tres jornadas hemos aprendido mucho, hemos descubierto muchas cosas, y rescato lo que el espíritu de la charla de Paula, ¿no? Es decir, Santa Cruz es una ciudad, es una región que se ha construido a sí misma, ¿no? Que ha luchado contra viento y marea, ¿ya? Y que ha logrado crecer. Y esto lo digo porque, y que se ha desarrollado, porque muchas veces solemos solamente focalizarnos en lo malo, ¿no? Y quizás cuando uno comienza a repasar la historia, ve de dónde viene, ve cómo se ha desarrollado, ve todos los obstáculos que tuvo que superar esta región, uno comienza a valorar más lo que es Santa Cruz en la actualidad. Y obviamente eso también nos hace pensar y nos hace proyectar mucho más hacia futuro, ¿no? Ahorita se me ha ocurrido algo mientras, escuchándolo a Miguel. Sí, estoy pensando. Por eso es que la estaba buscando yo a la señora Nacha, ¿no? Qué pena que no tenemos un pastor Aguilar. Qué pena que se ha muerto hace poco. No me puedo acordar nunca del nombre del señor de San José de Chiquito. Don Elio, Montenegro. Don Elio. No sé por qué me cuesta acordarme. Nunca me acuerdo del nombre de Don Elio. Pero yo creo que es importante, Miguel, que pensemos en esto, en un ciclo de charla, que traigamos a la gente que nos acompaña la belleza que tenemos nosotros en este departamento, en cada uno de sus rincones, en cada provincia, en cada municipio. Yo la verdad que soy enamorada, y una de las cosas que le agradezco a Cordecruz es precisamente esa. Yo trabajaba en El Mundo, y si conozco casi todo el departamento es porque cubría, entre otras fuentes, una de mis instituciones para cubrir era Cordecruz. Entonces, viaje que había, delegación que llegaba, proyecto que había que ir a visitar, ahí iba yo con mi libretita y mi mochilita, ¿no? Entonces, he tenido la oportunidad de conocer, más bien lamento en el último tiempo que no he podido salir mucho, pero Santa Cruz tiene unos lugares bellísimos y gente maravillosa, ¿no? Yo cuando descubrí Santiago de Chiquito, es de los últimos lugares que he conocido, me quedaba enamorada de la gente de Santiago de Chiquito. ¿Sí? Otra cosa que me parece a mí súper importante y me llama la atención y justamente tengo un proyecto ahí que lo quiero desarrollar es, si vos te das cuenta, hemos visto ahorita con Paula el tema de la historia de Santa Cruz, ¿no? Veíamos las luchas cívicas en la década del 50, el 60, y mucha de esa gente que participó en esas luchas cívicas está todavía entre nosotros. Hay gente que fue testigo de esa época. El otro día vos la entrevistaste a la doctora Gisela Ortiz de Mendívil, ¿no? Y justamente un personaje que también ha sido parte del desarrollo de esta región, y eso me parece a mí maravilloso, porque si vos ves, hay personajes que están entre nosotros y que han sido protagonistas de la historia, y justo algo que yo quiero hacer es dedicarme a visitar a estos personajes, grabarlos, tener esos archivos contados por ellos mismos también, ¿no? Porque a mí siempre me llamó la atención eso, ¿no? De gente que te dice, yo vivía en Santa Cruz cuando no había una sola loseta, ¿no? Hace unos años tuve la oportunidad de entrevistarlo al arquitecto Rivera, por ejemplo, estábamos hablando con Pablo el otro día, que me contó también cómo fue todo el proceso de si se utilizaba la loseta o vacío de cemento para pavimentar las calles de Santa Cruz, que fueron hasta Brasil para ver la fábrica de loseta, que se trajo la fábrica de loseta hasta Santa Cruz y todo lo que representó la lucha para que se ponga la primera loseta en Santa Cruz de la Sierra. Y es gente que la ha vivido la historia, ¿no? Es decir, son protagonistas en primera línea, ¿no? Sí, cuando Paula decía... La señora Nelda Roja, por ejemplo, que está en esa foto de la luz de las mujeres cívicas, ¿no? Ella hizo huelga de hambre. ¿La señora Neisa Roca? Bueno, Neisa, necesito el contacto urgente, estoy pensando a través de quién lo puedo conseguir, porque, qué mujer, yo siempre que puedo la pongo de relieve porque fue una extraordinaria parlamentaria, pero quería decir que cuando Paula habló de los 8 grifos que habían, me vino a la memoria, pues, ¿no? Entre los relatos de mi madre, está ese, que no había agua y ella se recuerda cómo iban con sus tinajas, con sus fuentes, al grifo que estaba a una cuadra y media de la casa de ella. Ella vivía en Añoflo de Chávez, casi esquina Cochabamba,
a hacer filas para sacar agua, ¿no? Nos ha contado, por ejemplo, cómo fue la noche de su matrimonio, fue en la capilla, vivían a una cuadra, cómo le hicieron el vestido, quién le hizo el vestido, que le prestaron el velo, que en el patio tumbaron un árbol para poder acomodarla a la silla, que regaron en la tarde para que asiente la tierra, y en la sala, que era la sala de entrada, ella cuenta, estaba su madre, mi abuela, hizo comprar, se llamaba de estera, pero no me acuerdo, hay un término ahí, que era como un piso de estera, toda la sala, claro, la alfombra era una estera, y estaba el sillón, dos sillones, donde estaba el altar acomodado para los novios, que fue donde ellos llegaron, ¿no? Mi padre se fue a Concepción en avioneta, tardó una semana, a traer las gallinas para el salpicón. O sea, te cuenta unas cosas, por eso te digo, mi madre tiene 84 años, 85 ha cumplido ahora, ¿no? Estamos hablando de poquísimo tiempo, es poco tiempo, ¿no?, en la historia, Paula. Así es. Por eso mostré, digamos, el censo para que veamos cómo cambió esta ciudad y cómo cambiamos los cruceños, ¿no? Porque los cruceños cambiamos físicamente, cambiamos en gustos, en preferencias, ¿no? Mi generación comía hamburguesas, estos chicos ahora comen sushi, digamos, ¿no? Mi hermana está acompañando y me ha escrito, dice, esterado. El esterado. Era el esterado. ¿Ah? No, creo que yo estoy muy contenta. Debo decir que este ciclo de charlas me ha devuelto la alegría que había perdido en los primeros meses de este año por la política y después por la pandemia, ¿no? Porque tengo una tendencia muy peligrosa y preocupante a la melancolía. Entonces, cualquier cosa me pone melancólica. Mi querido Xavi, lo amo a Xavi, Rick también está. María Isabel del Granado dice, qué linda historia. Da para recuperar también las memorias, como bien decías, Miguel. Tenemos que trabajar, pues. Hay que trabajar. A seguir. Esto nos da alegría. Ya estamos ahí. Perdón, volviendo al tema, sí, esto es importante, pero también no me puedo desconectar. Hay una elección, es una elección muy importante, y quiero arrancar octubre, lo vamos a hablar con Miguel y con Ana, que son mis asesores. Quiero arrancar octubre con conversaciones que sean orientadoras. Yo sí soy a favor de los debates, me gustan lo que vos querrás, pero he optado ya hace un tiempito por evitar, porque en realidad no debaten los políticos, ¿no? Pelean, prefiero hacer entrevistas uno a uno y hacer un buen cuestionario y tratar de conseguir una información que sea una información clara. Así que no sé todavía cómo vamos a hacer, Miguel, pero vamos a necesitar. 18 de octubre está a la vuelta de la esquina. Falta un mes. Así es. Estamos a un mes. Un mes. Queridos, nos tenemos que despedir. Le hemos tirado dos horas conversando. Muchas gracias a toda la gente que ha seguido hasta ahora. Jamie Román nos está mandando ramos de flores. Gracias, mi bella. Muchas gracias a cada una de la gente que nos ha acompañado. Infinitas gracias a Paula Peña. Y no, yo estoy agradecida. No se preocupen, que con Paula tenemos una buena relación y vamos a seguir trayéndoles, por supuesto, de la mano también de Sousa Infanta, que mira vos, cuando uno se une, cuando uno suma esfuerzos, además tenemos muchas coincidencias con Sousa Infanta, trabajamos perfectamente bien. No hay drama entre nosotros ni conflicto, y una sinceridad que yo he hecho mucho en falta en muchos otros espacios. Así que muchísimas gracias. Nos vamos. Cuesta despedirse, ¿no? Sí, muy bien. Gracias a todos por su tiempo y por 3 días de aguantar todo esto. Y recordarles que mañana a las 8 de la mañana, conversando con Maggie Talavera en este mismo espacio, lo estoy trayendo al arquitecto Fernando Prado Salmón. Un beso grande a todos, que tengan buen descanso, no se amarguen mucho por las cuestiones políticas, pero sí, preocúpense de informarse bien y de pensar muy bien por quién van a votar, y sobre todo, alentémonos entre todos a que sí, tenemos que ir a votar, aunque nos cueste. Hay que ir a votar, vote, es un derecho. Chao, querida.
Chao, Maggie, hasta luego. Chao, Miguelito.